siendo las 3 de la tarde y 2 minutos, queremos darle la más bien cordial bienvenida a este Summit Hidrotecnologías para la Fruticultura en la Región de Valparaíso. En el capítulo de hoy, Tecnologías para una Agricultura de Precisión. Hoy día, jueves 10 de septiembre del 2020, recordar que esta iniciativa ha sido financiada con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso año 2019 y que este webinar va a quedar disponible en el sitio web www.fedefruta.cl y www.agroimpulsa.cl, sitio web oficial de este evento. Muy buenas tardes en primer lugar a todos, mi nombre es Marcela Carrillo y para mí es un gusto hoy día acompañarlos en este viaje que les voy a invitar. Soy de Fedefruta, región de Valparaíso, y esta tarde voy a invitarte a que me acompañes a dar el tercer paso en el recorrido por el agua desde distintos enfoques. Recordarles que este es un evento que es organizado por Corfo, por Fedefruta, y forma parte de las actividades del programa estratégico Regional Fruticultura Sustentable, región de Valparaíso. Y ha sido financiado con fondos de competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso año 2019. Ya vamos en casi 110 asistentes, así que estamos muy contentos con esto. Seguramente van a seguir aumentando. Quiero, de parte de todo el equipo organizador, darle la más cordial bienvenida esta tarde a este Summit Hidrotecnologías para la Fruticultura Región de Valparaíso. Este es un ciclo de webinar donde te voy a invitar a recorrer de distintas perspectivas el desafío de la gestión eficiente del agua, desde para la agricultura, con el apoyo de nuevas tecnologías en un mundo cada vez más digital y más tecnológico. Esta es nuestra tercera jornada de este ciclo de 6 charlas digitales, y el tema con el que hoy día te invito a que compartamos se denomina Tecnologías para una Agricultura de Precisión. Este es un ciclo de webinars internacional que se realiza jueves por medio. Se ha realizado el mes de agosto y se va a realizar en septiembre y octubre, siempre a las 15 horas los días jueves, en el mismo horario, en el mismo canal. Y en cada sesión te voy a invitar a analizar la eficiencia del agua desde distintas perspectivas, con el objetivo de que proyectemos juntos posibles salidas que constituyan oportunidades para el desarrollo sostenible de la región. El objetivo de este Summit Hidrotecnología para la Fruticultura es que nos reunamos actores relevantes de la industria como tú y como yo, con expertos nacionales e internacionales, que nos permitan analizar y nutrirnos de nuevas ideas que contribuyan a alcanzar la seguridad y sustentabilidad en el agua para la agricultura, siempre con un enfoque holístico, que abarque desde la planificación, la gestión, tanto intra como extra predial, para que construyamos un futuro mejor para la región de Valparaíso. El tema de este webinar de esta tarde, Tecnologías para la Agricultura de Precisión. Y nos acompaña esta tarde el relator internacional Samuel Sandoval, de la Universidad de Davis, California, Estados Unidos. También nos acompañará Alejandra Acuña, coordinadora de agronomía de UC Davis Chile, Felipe Santibáñez, gerente de Dynamics Wings, y Arturo Valdés, gerente comercial de Hidroscada. En primer lugar, vamos a dar paso a los saludos y a las excusas de las autoridades. El señor Jorge Martínez, intendente de la región de Valparaíso, presenta sus excusas y que debido a problemas de pandemia, con su agenda bastante ocupada, no ha podido acompañarnos hoy día, pero sí quiere dejarles todos sus saludos, igual que el Seremi Economía. Voy a darles paso a Paulo Díaz. Él es ingeniero agrónomo, profesional de la Dirección Regional de Corfo Valparaíso, quien nos va a dar un saludo. Hola, buenas tardes a todos. Quiero transmitir en primer lugar el saludo de nuestro director regional, el cual no nos pudo acompañar por razones de agenda en esta tarde. Y aprovechar también de agradecer y saludar al gobierno regional, a todos los consejeros regionales que apostaron a este proyecto a través de un financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad y poder realizar este ciclo de webinars que han tenido mucho interés, han tenido bastante interés durante estas últimas dos sesiones que hemos tenido. Esta es la tercera, nos quedan aún tres más, en las cuales vamos a ir compartiendo interesantes tópicos, interesantes temas relacionados con la hidrotecnología, y que es un tema que es súper relevante para nuestra región. También quiero agradecer a Fedefruta por el trabajo que ha realizado, agradecer a los panelistas que hoy nos acompañan, en particular a Samuel, que tuvo algunos problemas dada la situación que se está viviendo en California hoy día con los incendios, con la conexión, pero ya la tenemos acá y eso es lo importante.
Y bueno, todo esto se enmarca dentro del programa estratégico de fruticultura sustentable, programa que se desarrolla en esta región y que tiene una visión a varios años, a 10 años, de poder construir una región en la cual podamos producir fruta de forma sustentable. No es una utopía, es algo que está sucediendo, es algo que en los últimos años ha permitido o se ha transformado en una realidad, pasito a pasito, con distintas cosas, con la incorporación de tecnologías, con la mayor eficiencia en el uso del agua que estamos teniendo. Bueno, sin más, quiero dar paso a los expositores para que puedan realizar sus presentaciones y los invito a todos los participantes, ya hay más de 120 conectados, esperamos que podamos completar la capacidad de esta sala virtual y las próximas sesiones, por favor, acompáñenos. También ayúdanos a difundir con el resto de la gente porque estos son temas de los cuales nadie debería estar afuera. ¿Ya? Así que muchas gracias Marcela por estar acá. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras y el saludo de la Dirección Regional de Corfo. Agradecer, como decíamos, al Gobierno Regional que ha creído y Perfrut que ha considerado que esto es una de las actividades que son importantes para avanzar en fruticultura. Llevamos más de 130 asistentes, vamos llegando casi a los 135, así que muchas gracias. Como decía Pablo, si le gustó, cuéntele a un amigo. Que este sea el lugar de reunión para que pensemos en un mejor futuro. Para continuar, vamos a dejar con nuestro primer relator de esta jornada. Él es el doctor Samuel Sandoval Solís, ingeniero civil, máster en ciencias con especialidad en hidráulica y doctor en ingeniería ambiental y recursos hídricos de la Universidad de Texas en Austin. El doctor Sandoval ha realizado investigación en cuencas transfronterizas del río Bravo y en todo el estado de California, relacionado con métodos para mejorar la gestión de agua y para el uso humano y el uso ambiental, mediante reoperación de presas para mejorar el abastecimiento. Ha publicado estudios sobre eficiencia hídrica en los sistemas de irrigación, ha hecho estudios sobre determinación de caudales ecológicos, ha evaluado la cantidad de agua que se puede ahorrar para disminuir la demanda de agua, y ha hecho estudios sobre intrusión de agua salina en la costa central de California. El año 2012 y el año 2017, les cuento, obtuvo dos reconocimientos por la Sociedad de Ingenieros Civiles de Estados Unidos por escribir dos destacados artículos sobre temas científicos como son la política y la gestión del agua. Actualmente él se desempeña como profesor especialista de recursos hídricos en la Universidad de California Davis y es responsable del programa de investigación y gestión de agua para el Departamento de Suelos, Atmósfera y Recursos Hídricos. Su charla tendrá una duración de 30 minutos y les vamos a recordar que los micrófonos van a mantenerse silenciados. Abajo de su panel van a encontrar una sección que dice QIA, que son las preguntas y respuestas. Y al cierre plantearemos algunas preguntas para que podamos hacer un panel de conversación para que se puedan responder. Las preguntas siempre les encargo, por favor, indiquen para quién va destinada para que lo pueda descifrar fácilmente. 30 minutos será su presentación. Después de este largo preámbulo, sin más demora, dejo con ustedes al doctor Samuel Sandoval Solís con el tema California antes y después de la sequía. Adelante, Sam. Gracias. Bueno, vamos a empezar aquí con Start My Video. Y luego, déjenme ver. Sí. Listo, me parece que ya están viendo la presentación, ¿correcto? Todo en orden. Ok, miren. Bueno, pues mi nombre es Samuel Sandoval y hoy les quiero hablar acerca de qué es lo que pasó antes, durante y después de la sequía, de la última sequía en California. También algo de lo que quiero que les quede muy presente es que quizá vean un poquito esto. Esta no es una presentación que sea un poco tan... que tenga que ver tanto en sus decisiones intraprediales, ¿no? Esto sería más a nivel región, a nivel cuenca, y para que ustedes se vayan dando cuenta más o menos cuál es el, a gran escala, cuál ha sido los efectos de las sequías. Eso es como lo primero. Esta es una sesión que va a ser un poco más informativa, pero al mismo tiempo es como viendo al futuro. Y la segunda es justamente en eso, viendo al futuro, que vean... ¿cómo es esto de California como si fuera el canario en la mina, ¿no?
Nosotros en ese aspecto ustedes pueden ver cómo California se ha ido adaptando o haciendo las cosas y es lo que a ustedes les ayudaría para evitar los errores que se han cometido aquí. Bueno, como les decía, vamos a hablar acerca de lo que pasó antes, durante y después de la sequía. Pues, ¿qué pasó antes de la sequía? Básicamente California tiene un clima mediterráneo, igual que Chile. El agua que nos llega mediante esta forma de eventos que se llaman ríos atmosféricos. Es una cantidad de agua que está encima del océano y esta humedad se mueve encima del océano, que se verían como en estos colores. Y básicamente así es como llueve en California, ¿no? Por 2 o 3 días cae la lluvia. Lo que sucede aquí es cuando llega esta humedad y choca con la sierra costera, sube y deposita precipitación. Llega al Valle Central y deja de llover cuando le pega la sierra, en su caso sería a los Andes, a la cordillera de los Andes, no solamente deja lluvia, pero también nieve. Es un sistema muy, muy, muy similar. Llueve solamente en invierno y por 6 meses tenemos el cielo azul y sin nubes de California. Es lo mismo que les pasa a ustedes allá en Santiago. Así es como se ve el río atmosférico. Básicamente esta es la humedad que está ahí y así es como empezará a tocar tierra y dejará toda esta cantidad de lluvia. Básicamente eso es lo que es un río atmosférico, así nos llueve. En el estado, esto es un espejo, como si ustedes lo estuvieran viendo en un espejo. En la parte norte es donde más llueve, en su caso será en la parte sur. Y básicamente en estas dos regiones azules, azul claro y azul más oscuro, cae el 90% de la precipitación. Y es el 40% del área del estado. El 10% de la precipitación, en que son todos los colores que no son azules, es el 60% del área del estado. Entonces aquí llueve en ciertos lugares, pero necesitamos el agua en todo el estado, ¿no? Y llueve solamente en invierno y entonces necesitamos el agua en toda la época del año. Debido a esto, tenemos una desconexión, una es en tiempo, o sea, cuándo llueve y cuándo necesitamos el agua, y para eso se han construido todo lo que ustedes están viendo aquí, que son todas estas presas, canales, que mueven agua básicamente de norte al sur y de la sierra hacia la costa. Entonces, básicamente eso es lo que hicimos, mover el agua, ¿no? Y el segundo, la desconexión, esa sería en tiempo, ¿no? La desconexión espacial, pues se hace con, perdón, la desconexión en tiempo se hace con el almacenamiento en presas y en acuíferos. La desconexión en espacio se hace mediante el movimiento del agua. Ustedes podrían pensar, híjole, bueno, pues ellos ya resolvieron todos sus problemas, ¿no? No, la verdad es que el haberle dado, o el haber hecho todo esto, trajo muchos más problemas ambientales. Y además es una sed insaciable. El sur de California tiene una sed insaciable, que serían, en el caso suyo, la parte norte, ¿no? Que es, el estado es tan rico que lo que tiene límite es el agua. Se podría utilizar mucho más agua porque el suelo, las áreas de aquí es muy buena para la agricultura. Lo que es límite es el agua. Por eso es que se mueve el agua, les digo, del norte al sur y del este al oeste. Pero básicamente, a pesar de que se ha hecho todo esto, se tienen problemas de hundimiento del suelo. O sea, el suelo se hundió. Este sería donde estaría el suelo en 1925. Y como se ha sobreexplotado los acuíferos, a la hora de que se sobreexplota, el suelo abajo se comprime, se contrae. Y esto sería el suelo en 1925, en 1977. Es decir, a pesar de que se le llevó agua a todos estos agricultores de aquí, decidieron seguir sobreexplotando los acuíferos, a pesar de que se les trató de sustituir el agua. Estos serían lugares donde tenemos el hundimiento del suelo es alrededor de 10 a 15 centímetros al año. O sea, las casas se hunden 15 centímetros al año.
Esta sería la hidrología natural, con nueve hidrologías naturales, que son las mismas que están allá en Chile. Hidrología nival, o con una huella nival, con solamente en la costa lluvias, y estas que están mezcladas, que es de lluvia y nieve, y algunos ríos efímeros en la zona de los desiertos, que es, les digo, ustedes véanlo como espejo, cuando sea el sur, piensen en el norte. Todos los ríos tienen algún grado de alteración, todos están alterados, y esto es como un cáncer. Tenemos que andar ahora resolviendo cómo hacer la mitigación de todos estos. Es importante en este seminario, para que ustedes vayan pensando cómo evitar que les caiga este cáncer, ¿no? Bueno, durante la sequía, este es el primer año que llegué aquí a California, en el 2011, y fue un año muy, muy húmedo. Este es abril, el primero de abril del 2011. Este será la fecha en la cual se considera que ya ha pasado la última gran nevada. Por eso es que lo ponemos en el primero de abril. ¿Sale? Y estos colores es la profundidad de la nieve. Entre el color sea más, más en estos tonos, es mayor la profundidad. Este es el primer año de la sequía. ¿Sale? Y toda esta es la parte norte. Es como si ustedes estuvieran viendo la parte sur hacia la Patagonia. El segundo año de la sequía, el tercer año de la sequía. Es importante la nieve, porque aquí es donde se guarda el agua y después esta llegará a todas las presas que apenas se alcanzan a ver aquí, y con eso pues se hace toda la irrigación del Valle Central, ¿no? Entonces la nieve es un buen indicador de cuánta agua se tiene almacenada para la siguiente época agrícola. Este es el cuarto año de la sequía. Es la Sierra Nevada sin nevada, es solo sierra. Sí, en ese año así se veía. No había nada de agua para el siguiente año agrícola. Se le dieron 0% de asignación de agua a los usuarios en esa época. Este será el quinto año de la sequía. Entonces, esta es la sequía, la última sequía que vivimos. Este año que van a ver, el siguiente año que les voy a mostrar, es el año más húmedo en los registros de los últimos 100 años. Y este es el 2011 con el que lo estoy comparando, es un año que fue bastante, que llovió mucho. Ese que ven ahí es el año más húmedo. Esto que ustedes están viendo aquí es la capa nival, la cobertura nival, en el año más húmedo. Básicamente todo el agua, porque a pesar de que llovió bastante, llovió más en forma de lluvia, no en forma de nieve, y además las temperaturas fueron más altas. O sea que para el primero de abril no había capa de nieve. Después el 2018, que fue un año, nos fuimos otra vez a un año seco. Luego el siguiente, que es un año húmedo. Luego el siguiente, en el que estamos ahorita, que es un año seco. Entonces, pues la verdad es que le llamo a la climatología de California, que es un clima bipolar, ¿no? O está en un lado o en el otro, pero nunca está en medio. La sequía sucedió porque en esta zona enfrente de San Francisco se creó este domo de alta presión. Imagínense que es en el aire, existe alta presión, o existe como un domo de aire que evita que la corriente de chorro, o que la humedad entre a California. Aquí estaba el domo, que es como si fuera un domo de aire, de alta presión, y movía el aire hacia arriba de California. Por eso es que no nos llovió. Estos serán los 5 años, así es como se vio la sequía, los 5 años. En el 14-15 fue el pico de la sequía. Y pues bueno, así se veían los reservorios, las presas, los embalses. Este será el más grande del estado, Lake Shasta. Aquí está la montaña Shasta al fondo, y pues bueno, se ve ahí bastante vacío. Este es el lago Oroville, la presa Oroville, también súper, súper vacía, ¿no? Ellos tienen algunas marinas, algunos lugares donde ponen las casitas, pues ya en lugar de ser casas, ya los iban a convertir en departamentos, ¿no? Ya no había agua. Lake Folsom, este casi se vació. O sea, aquí está la ciudad de Folsom y había que caminar para llegar al lago, cuando usualmente el lago llega hasta esa zona, ¿no? Bueno, pues este no es un estacionamiento de carros, era la marina que,
se quedó sin agua. Nuevamente, esto es lo que ustedes están viendo aquí, es el periodo de tiempo y esta es la precipitación acumulada en estas estaciones. Aquí quizá lo que les quisiera decir es que no existe normal en California. Este ha sido el año más seco y estos fueron los primeros 5 años de la sequía. Con un año por encima del normal, después viene el año más húmedo, después viene un año seco y después un año húmedo y nuevamente donde estamos ahorita, que es un año seco. Entonces, básicamente eso es el comportamiento. Estos que ven ustedes aquí, esta gráfica parece que fuera una escalera. Se ve así porque no llueve y después viene un río atmosférico y tira mucha agua. O hay mucha precipitación y luego no llueve y un río atmosférico. No llueve y es el mismo proceso sucede en Chile. O sea, cuando llueve, les llueve por 2 o 3 días. Son los ríos atmosféricos que les están pegando y después deja de, a pesar de que es invierno, deja de llover. Está el cielo claro y luego otra vez vendrá otro río atmosférico. Los ríos atmosféricos son alrededor del 60, del 50 al 60% del agua que cae, son los que, lo que producen. Después lo que pasó, bueno, pues tuvimos esta parte que fue la muerte de los árboles en el bosque, y eso fue por el gusano barrenador, y que se pueden ver todos. Del 2014, del inventario que se tenía de árboles muertos, al 2015, al final del 2016, se tenía todo este inventario de más de 35 árboles muertos por hectárea, ¿no? Entonces, se darán cuenta que pues subió bastante, ¿no? Y pues todo esto es biomasa, que después, pues bueno, el problema que tenemos de incendios. Desde el punto de vista económico, lo que pasó fue que la agricultura en California es alrededor de 30 billones, algo 30 billones de dólares. Algo que sí es mucha cantidad de dinero, sí es mucho, pero es, se gana en dólares, se gasta en dólares. O sea, sí es importante, es la más importante de todos los Estados Unidos, pero para el Estado no representa tanto. Sin embargo, estos 30 billones de dólares, el impacto de la sequía fue de 2.2 a 3 billones. O sea, fue poquito menos del 10%, del orden de entre el 5 al 10%, ¿no? Entonces, realmente, si estuvo dura la sequía, lo que fue el buffer o lo que ayudó mucho pues fue el agua subterránea. Todos se fueron hacia el agua subterránea e hicieron la sobreexplotación. Estos son los sistemas de riego, el uso eficiente en el riego. Desde 1970, básicamente se ha reducido el riego por inundación, por surco, de forma significativa hasta ahorita el 30%, y se ha incentivado mucho el riego por goteo y por microsprinklers, por los microaspersores. Entonces, eso es como la tendencia. Los aspersores normales no han, la verdad es que no han subido, y los otros están ahí abajo, ¿no? Esta es la sobreexplotación que les estaba platicando. Este es el cambio de almacenamiento y estas cuenquitas que están aquí son estas, ¿no? Esta amarillita y estas verdes están aquí. Realmente el cambio de almacenamiento es cero, o sea, llueve y extraen alrededor, a lo largo del tiempo, la misma cantidad, ¿no? Pero cuando hay sobreexplotación, pues ustedes están viendo cómo se va decayendo, ¿no? Esto es básicamente en esta zona de Tulare. Ha habido una sobreexplotación importante. Alrededor de 2 kilómetros cúbicos al año. O sea, imagínense, 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. 2 de esos han sacado de más del subsuelo de lo que se recarga. O sea, le han estado pidiendo prestado al pasado. Debido a esta sobreexplotación se pasó esto, que fue la regulación para el uso sustentable de aguas subterráneas. Tardaron 100 años, pero en California no había regulación para qué tanta agua sacar de aguas subterráneas. La sequía, si hubo un cambio fuerte en la legislación debido a la sequía, fue el ahora implementar el uso sostenible de aguas subterráneas. Y básicamente no se pusieron de acuerdo en cuál era la definición de sustentabilidad.
Lo que sí se pusieron de acuerdo es cuál es la definición de no sustentabilidad. Y lo que es no sustentable es que se incurren estos, en cualquiera de estos 6 resultados no deseados. Uno sería que se bajara la napa de forma constante. Otro que se pierda o que haya una reducción en el almacenamiento del acuífero. La siguiente, que haya intrusión salina cuando se hace la sobreexplotación, entra la cuña del mar. Que no haya degradación de calidad del agua, agua subterránea. Los hundimientos, que se evite los hundimientos y que se evite la afectación de usuarios de agua superficial, incluyendo el medio ambiente. O sea, que se rompa la conectividad del río acuífero. Esos se tienen que evitar en todos, ahora por ley en California. No se puede, ninguna de estas 6 medidas se puede violar. Todas se tienen que prevenir. Lo que sucedió es que se generaron muchas pequeñas agencias para el manejo sustentable del agua subterránea. Se hicieron estos diagnósticos que fueron unos balances de masas y después, con base en ese diagnóstico y en la formación de estas agencias, se generaron estos planes. Se los acabamos de entregar a principios de este año. Más de 100 agencias en todo el estado y grupos locales, pequeños grupos en los cuales se están decidiendo cómo manejar el agua. Así es como se está manejando aquí el agua en California. Tardamos 100 años. Se les dio como una exención el no registrar la extracción de aguas subterráneas en el 1914. Hasta el 2014 fue cuando se les pudo poner una regulación para que dijeran cuánta agua estaban sacando del subsuelo. Esto es algo que se veía muy común en California. Ibas en las carreteras y estaban todos los mensajes y venían mensajes de estos. Sequía severa, ayuda a guardar agua, a ahorrar agua. También se ahorró mucha agua de acuerdo a las ciudades. Para que se den, en Estados Unidos el agua para uso público urbano es muy grande, es demasiado grande. Palm Springs está pues fuera de la gráfica, ¿no? Pero por ejemplo, la ciudad de Tahoe está aquí. Estos son 300 galones, más como 350 galones por persona por día. En litros sería 350 por 4, son 1,400 litros por persona al día. Una dotación normal por ahí en Santiago debe andar entre los 200 a los 300 litros por día. Entonces, estamos hablando aquí de 1,400, 5 veces más. A los americanos les gusta tener mucho el pasto verde, ¿no? Enfrente de su casa, es cultural. Y uno se los dice y es cultural, es la imagen, ¿no? Sí se ahorró agua, se ahorró alrededor del 15 al 20%. Yo creo que uno de los legados mejores que se ha tenido de esto es que se ha ahorrado agua, ya las ciudades ahorran mucha agua. Ya se ha cambiado mucho de este pasto verde a ya todos estos jardines que ya no utilizan agua, ¿no? Cero agua. Todo esto se han cambiado toda la parte de las instalaciones adentro de la casa. Se ha hecho muy, muy buen trabajo. La verdad es que en ese aspecto sí se ha hecho muy trabajo. Algo que hubo problemas es teníamos aquí, en ese momento teníamos Ciudad de Cero, ¿no? Un día cero. Porterville, California, era una comunidad de hispanos donde ya no se iban a quedar sin agua. Y lo curioso es que se iban a quedar sin agua y a menos de 2 kilómetros al este pasaba el canal agrícola con agua de deshielo para darle agua a los cultivos. Entonces le deja sin agua a unos, o el agua de los pozos viene con pesticidas y fertilizantes y se le da a la población, y el agua de nieve se le da a los cultivos. Es algo que es súper injusto aquí en California. Se analizaron distintas estrategias, y dentro de las estrategias, se hace desde el uso conjunto de agua superficial y subterránea, y esto es en dólares por acre pie. Piénsenlo por dólares por unidad de agua, ¿sale? El acre pie es una unidad muy, muy incómoda.
O sea, la primera, la más barata, es hacer uso conjunto de agua superficial y subterránea. La segunda estrategia más barata sería hacer transferencia de agua entre usuarios de la misma cuenca. La siguiente será el uso eficiente para agricultura, ¿no? Es cambiar los sistemas de riego. La siguiente será el uso eficiente en el aspecto urbano, ¿no? Después, la siguiente será el uso de agua reciclada, ¿no? De las plantas de tratamiento, reutilizar esa agua para agricultura. Hasta el final está la construcción de nuevos almacenamientos. La verdad es que ya los lugares donde se han podido hacer almacenamientos en California ya están construidos. Construir un almacenamiento más aquí es un monumento a la estupidez. O sea, tendrías una presa en la cual la mayoría del tiempo estaría vacía con mucho concreto. La desalinización, que es cara, de agua de salmuera, y luego esto será ya de agua de mar. Por ahí viene un comentario de Jorge acerca de, muy interesante, el cambio de la legislación relacionada al uso de las aguas subterráneas. Sí, hay que legislar, y hay que, las aguas subterráneas es la cuenta de ahorro, que la tenemos para las sequías. Si no cuidamos nuestra cuenta de ahorro, nuestros ahorros para las sequías, pues nos va a agarrar muy mal parados, y gente, poblaciones se van a quedar sin agua. Eso nos pasó. Era lo que les decía, o sea, es una de las peores o no tan económicas, y miren, decían, no queremos agua, igual al alto costo de los alimentos. Y luego queremos presas, no queremos tren, porque estaban proponiendo el tren. Y estas mismas personas son los que están haciendo la sobreexplotación y le están pidiendo dinero al Estado para que les lleve más agua. Aquí es donde la política se vuelve un poco fea. ¿Qué son las cosas que después de la sequía que sí funcionaron? Bueno, pues este uso conjunto de agua superficial y subterránea. Tenemos estas, se han construido estas llanuras de inundación y llanuras de recarga, estas tinas de recarga, donde se saca agua de los ríos. Cuando llueve mucho se pone aquí, se dejan para que se infiltre. Se utiliza mucha agua más reciclada, ya se está trabajando mucho en esta parte, ¿no? Dice, ¿cuál es la estrategia de tecnología para maximizar la disponibilidad de aguas subterráneas? Mauricio. ¿Y cómo resuelven el uso del desecho de la desalinización? No, la desalinización, bueno, Oscar, se hace la disposición en el mar. Es muy difícil que ya se hagan plantas de desalinización. ¿Por qué? Porque son muy caras, no se pueden pagar. O sea, los únicos que se pueden pagar para la desalinización son las ciudades. El uso agrícola no le alcanza, la verdad. Maximizar la disponibilidad de las aguas subterráneas. La estrategia, Mauricio, es lo que estaba diciendo, este es uso conjunto de agua superficial subterránea, el banqueo de agua. Esa vendrá en la siguiente. Este banqueo de agua o manejo de recarga de acuíferos, básicamente lo que se hace es que ya no solamente se recarga el agua en estas instalaciones exprofesas, ¿no?, dedicadas. Ya ahora también se está recargando los acuíferos utilizando los cultivos. Este es un cultivo de alfalfa que se inunda y se deja el agua ahí que se recargue. Eso será durante el periodo donde la alfalfa está hibernando, que será en invierno. Todos estos lugares que ustedes ven en verde son lugares donde hemos encontrado que existe, no hay legado de pesticidas ni de fertilizantes. Existe buena infiltración, el acuífero puede absorber esa recarga. Tenemos un mapa de todos los lugares donde se puede hacer esta recarga de acuíferos. Sí, el problema es que, como les decía, aquí la tierra es tan abundante que a los agricultores estaban sobreexplotando el acuífero, les traía esa agua superficial para que dejaran de sobreexplotar, seguían sobreexplotándolo y se expandían. ¿Y qué es lo que pasó? Que ahora ya que se le puso el candado al agua superficial, bueno, el agua superficial ya la tenía, se le puso el candado al agua subterránea, es que lo que están haciendo, pues están retirando tierra de producción. Y bueno, pues es muy triste, sí,
O sea, son personas que desde el año de los 60 lo estaban haciendo. O sea, aquí también quizá el otro mensaje es que saben que no es sustentable, no lo hagan, muchachos, que en algún momento pues van a tener que pagar. Es ahorita o después. Después viene Lupu. ¿Cómo contabilizan el agua subterránea? Pues lo que ahorita ya se tienen los medidores, ¿no? En en las bombas. Antes se tenía que hacer, se tenía que calcular back calculating o back engineering, ¿no? Pues básicamente ver cuál es el uso total, cuánta agua les llegó del agua subterránea, de agua superficial, y lo que falte era de agua subterránea. Así se calculaba. ¿Cómo le hacen para aguas provenientes de las plantas de tratamiento? ¿Cómo le hacen para usar? Este es Brian. ¿Cómo le hacemos? Pues básicamente se hace un tratamiento terciario, después se pasa por los filtros UV y se deja en tanques. Estos tanques, después, si no da con la calidad, se mezclan con agua subterránea superficial limpia, dilution y solution for pollution. O sea, hay que diluir la calidad para que cubra el estándar. Y después se manda en tuberías. Todas estas líneas que ves aquí son tuberías de agua reciclada. Así es como se hace. Brian, ¿cuál es la norma sobre la cantidad máxima de coliformes fecales? No la tengo ahorita, pero el agua que se riega para el riego es de calidad de agua potable. Que por eso ahora ya existe la competencia entre el agua superficial y entre los usos agrícolas y urbanos, porque el agua que ya sale de las plantas es agua potable. Ya las ciudades ya la están tratando de volver a reutilizar. Mauricio Toro, ¿cuáles son los requerimientos a nivel estado para un agricultor para cultivar y regar una superficie de área? No, o sea, tú tienes la propiedad y si decides ponerla en producción, la pones en producción. El problema es que necesitas un uso de agua. Y ahí es donde necesitas pedirle al Estado un derecho de agua. Y es el primero en tiempo, primero en prioridad. Si yo ahorita llego en el 2020 y pido un derecho de agua, a ver si existe agua disponible. Y si me dan el derecho, yo estoy al final de la línea. Todos los demás tendrán que tomar su agua primero que yo. Es distinto en Chile por este tipo de las unidades, ¿no? Se les da por unidades en distintos lugares. Daniel Cabrera, Samuel, ¿la recarga de acuíferos es algo que pueden hacer las agrícolas a escala local o debe ser un trabajo municipal o regional? Ok, muy buena pregunta, Daniel. La recarga de los acuíferos, mira, si tú lo ves como negocio, no es negocio. O sea, la recarga de acuíferos no es negocio. La recarga de acuíferos es es un seguro contra inundación, contra sequías. Tú inviertes en ese seguro para que cuando te llegue la sequía tengas la napa más alta. Eso es lo que va a pasar. Si lo haces como usuario individual, el agua que recargas llega a un acuífero que es disponible para todos. Entonces, pues todos se benefician de la recarga de uno solo. De forma ideal, esto se tiene que hacer por grupos de agricultores, por distritos de riego, para que todo el distrito de riego cargue el agua y todos ellos también se beneficien de la extracción. No es un negocio privado y no te va a dejar dinero. Información cartográfica que muestre responsabilidad, ¿es de responsabilidad pública? Me refiero a la disponibilidad para cualquier ciudadano. Sí, todos tienen acceso a esta información y la genera la universidad. Si hay algo que ustedes les recomendaría que hicieran es toda esta cartografía, sobre todo los lugares donde se pueda hacer la recarga, que se le hiciera a los usuarios. Vania, ¿en California se puede pedir el derecho del agua al Estado y después no utilizar esa agua para...? En California se puede pedir un derecho de agua al Estado y después no utilizar esa agua para agricultura, no. O sea, cuando haces tú la petición del tu derecho de agua, necesitas decir para qué uso lo vas a hacer. Y si haces un cambio de uso, necesitas pedir el cambio de uso. Tengo aquí bastantes mensajes. Dice, bueno, yo ya llegué aquí a los 30 minutos. Quizá en déjenme ver, quizá ahorita lo que está pues más de boda ahorita son esto de los incendios, ¿no? Ahorita estamos básicamente bajo un cielo amarillo o rojo.
Hemos tenido también aludes, debido a que hay incendios, después de los incendios vienen lluvias fuertes, y esto es lo que sucede, hay aludes. Entonces, lo que yo les quiero decir ahorita es que no solamente se preocupen en la sequía ahorita por el agua, vienen también, les van a venir consecuencias como incendios, como aludes, quizá que se les haya bajado la napa. Después tuvimos el problema de Oroville, que esta presa, después de tanto tiempo que no se utilizó, se utilizó y tuvo este problema en el spillway, en el canal de derrames. Y nada, pues a punto estuvo de que se sobrepasara la presa. Estos son los incendios de hoy. Así es como hoy se ve California. Todo lleno de incendios y todo cubierto de humo. Este es el canario en la mina, muchachos. Esto es lo que viene adelantito. Yo creo que quizá aquí están algunos recursos que están disponibles para todos. Si necesitan tomar una foto, tómenle la foto a esta diapositiva. Aquí están los recursos. Ya son 31 minutos. Eso sería todo por mi parte. Yo por ahí algunos de ustedes les voy a empezar a responder de forma en textos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam, por tu presentación. La verdad es que es súper interesante y súper parecido al fenómeno que pasó en California con lo que está pasando acá en la región central de Valparaíso. Bueno, queremos saludar a varias personas que hemos visto que nos acompañan hoy día: Ricardo Pacheco, Carlos Ladrix de Corfo, Eduardo Salgado, Duilio Gadaleta, todos ustedes importantísimos, Guillermo Salvera, consultor de riego, Ingrid Lama, productora de la región de Aconcagua, Kurt, gerente del PER, Leonardo Valenzuela, el presidente de la Cámara Regional de Comercio, Pierpaolo Zaccarelli, Rafael Reyes, importantes amigos de Fede Fruta y que queremos saludar esta tarde. Muchas gracias, Sam, por tu presentación. Creo que tenemos que aprender mucho de lo que ha ocurrido en otros países y es lo que nos hemos invitado en este ciclo de webinars a analizar. ¿Qué ha pasado con la sequía en otros países? ¿Qué han hecho para resolver? Acuérdense que abajo en la sección preguntas y respuestas, al final elegiremos algunas preguntas y haremos un panel para que las puedan ir contestando los presentadores de este evento, esta tercera jornada de webinar. Para la próxima presentación nos va a acompañar Felipe Santibáñez, él es ingeniero agrónomo, máster en negocios y gerente de la empresa Dynamic Wings. Dynamic Wings es una empresa de soluciones tecnológicas a partir de sistemas aéreos y terrestres no tripulados, fuertemente enfocado en lo que son servicios de agricultura digital. Está formado por un equipo de ingenieros agrónomos de la Universidad Católica de Chile, con más de 18 años de experiencia en riego, nutrición, fisiología y sanidad vegetal. Y hace más de 12 años, les cuento, que se han especializado en el desarrollo de productos y servicios asociados a drones, sensores y software. El tema que nos va a presentar hoy día es diagnóstico hídrico, impacto en la agricultura digital, en la gestión predial del agua. Esta presentación va a acompañarnos 15 minutos, igual que en el caso de Sam Sandoval, ustedes pueden dejar sus preguntas, algunas serán respondidas por Felipe durante la presentación de otros relatores, y algunas otras las dejaremos para el panel para cerrar esta tarde, ¿ya? Los micrófonos, como les decía, se van a mantener cerrados. Les recuerdo, por favor, ayúdenme e indíquenme a quién van dirigidas las preguntas. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a Felipe. Ahí sí, ¿se escucha? Ahí sí, perfecto, se escucha. Muchas gracias, Marcela. Un saludo a toda la gente que está hoy acompañándonos. Vamos entonces a la presentación. Van 184, nos acompañan esta tarde. Vamos subiendo con el número. Excelente, muy bueno. Partimos entonces. Diagnóstico hídrico Dynamic Wings. Impacto de la agricultura digital en la gestión predial del agua. De eso vamos a conversar hoy día. Primero, ¿cómo estamos tomando las decisiones? Cuando uno va al médico y se topa, por ejemplo, si fuera un traumatólogo, y el traumatólogo le dice, mire, yo tengo experiencia y según mi olfato, creo que quizás no pasa nada. Si alguno de nosotros se hubiera quebrado un hueso, se hubiera fracturado, no se quedaría conforme con eso. No basta la experiencia que tenemos, no basta la experiencia de nuestros asesores, es muy valiosa, por cierto, pero necesitamos tener información objetiva.
necesitamos en este caso una radiografía, igual que la persona que está teniendo una fractura. Entonces, cuando hablamos de una radiografía, al igual que en el caso de la medicina, en el campo vendría a ser una radiografía predial. No está pasando, por algún motivo dejó de pasar la lámina. Ahí sí, ya. Entonces, y ahora conversamos con esa misma analogía de riego. ¿Qué parte de la película nos estamos perdiendo? Para eso, los invito a que revisemos las interrogantes necesarias para regar bien. ¿Cuándo regar? Lo respondemos a través de la frecuencia de riego, es la respuesta a esa pregunta. ¿Cuánta agua aplicar? Se responde a través de la dotación. Y si se aplica correctamente, se responde a través de la revisión de la uniformidad o distribución. Pero el resultado final de eso, medido en las plantas, que son nuestro paciente. Entonces, tenemos que revisar para ello el 100% de las plantas, algo que hoy es absolutamente factible de hacer y económicamente viable. ¿Por qué es importante esto? Porque nos puede ayudar a optimizar el uso del agua y de la energía también. Es una práctica altamente sustentable y, por cierto, muy rentable, como veremos más adelante. ¿Dónde surge el diagnóstico hídrico de Dynamic Wings? Que es una de las radiografías que nosotros realizamos para ver la condición hídrica de la planta. Surge desde la experiencia científica, principalmente del doctor Aldo Norero, quien trabajó por muchos años en la relación suelo-agua-planta, y por otro lado de la alta tecnología que disponemos hoy, sensores como sensores termográficos, radiométricos, que nos permiten capturar la temperatura de las plantas, donde cada imagen que captura ese sensor, cada píxel de esa imagen es un dato de temperatura. Entonces, información muy valiosa. ¿Y cuál es la base de esto al final? La diferencia entre el aire y el follaje es un indicador del grado de estrés hídrico que puede estar teniendo una planta. Es decir, si la planta está a mayor temperatura que el aire en una cierta magnitud, nos va a indicar que existe un grado de estrés hídrico. Pero para poder ponderarlo correctamente tenemos que incorporar otras variables, porque no es lo mismo que eso ocurra con viento o sin viento, o que ocurra con un déficit de presión de vapor tal o cual. O no es lo mismo si esa diferencia de temperatura ocurre en un palto, en una vid, en un nogal, o en arándanos, etc. Entonces, hay una serie de factores que se integran en un sistema experto que nos permite clasificar esa información e interpretarla después correctamente. Aquí un muy breve, mostrarles cómo operamos en la práctica, en la ejecución. Se realiza un vuelo donde se captura la información termográfica, y además se toma información meteorológica al momento del vuelo, se genera después en el proceso un ortomosaico de temperaturas, y finalmente un entregable que es el diagnóstico hídrico, donde ya incorporamos la información termográfica, la información meteorológica, y la información también propia de la especie. ¿Qué obtenemos en el diagnóstico hídrico? Obtenemos información fácilmente visualizable para cualquier persona, con escalas de colores, con lenguaje simple. La parte compleja la hacemos nosotros, lo simple tiene que ser la forma de entender la información y de poder tomar decisiones, y que nos permite, por ejemplo, identificar cuarteles donde podemos ahorrar agua, cuarteles que están con una condición hídrica bastante homogénea y quizás en bastante buena condición hasta el final del periodo de frecuencia de riego. Nos permite homogenizar cuarteles, por ejemplo, a través de la aplicación de materia orgánica. Buscar a veces el generar nuevos sectores de riego donde se requiere. Hay veces que el diseño de riego no está bien, hay que sincerarlo y tomar decisiones hacia el futuro. Revisar presiones, reparar o reemplazar mangueras, la necesidad de descole, que hacemos como una práctica con algún grado de frecuencia, pero a veces es más necesario y más necesario en algunos sectores que en otros, manguera tapados, mangueras torcidas, etc. Vamos a ejemplos concretos. Primero les voy a poner el ejemplo de un huerto de cerezo. En este huerto, fíjense en la imagen, sobre todo la imagen más a la derecha, en el sentido en que va el riego en el fondo, como están los laterales, y puse como ejemplo donde dice Calicata, sonda 1 y Calicata, sonda 2, lugares donde alguien podría llegar a medir. No es que esos hayan existido efectivamente, pero es donde uno podría llegar a medir
en un huerto. Si uno llega al lugar 1 y después, si en la próxima revisión llega al lugar 2, o si tiene instalada una sonda en alguno de esos lugares, va a ver la realidad una parte importante del huerto, pero hay otra parte que inevitablemente nos estamos perdiendo. Es muy valioso la información de una sonda, por ejemplo, porque me entrega una sonda humedad, porque me entrega información diaria. Eso tiene un valor relevante, pero no es muy útil si eso es poco representativo. Entonces es muy importante tener la visión del todo también en algún momento. Otro ejemplo, un cartel que está bastante bien irrigado, a todo esto explico a mano izquierda, la escala de hay una escala de color, ¿no es cierto?, asociado al grado de estrés hídrico, este es el resultado. En este cuartel vemos un par de mangueras en el fondo laterales, reflejado a través de su hilera, que estaban con problemas. A veces son mangueras rotas, mangueras torcidas, y que quedan reflejadas también aquí. Ahora un ejemplo con mandarinos. Aquí tenemos un problema de estrés bastante severo al final de algunas hileras, donde faltaba un descole, y también una situación aparte de mangueras torcidas. Puerto de Paltos ahora. En esta ocasión es un problema de suelo. Es cierto, muchas veces conocemos los suelos, las texturas, pero los suelos no son parejos a lo largo del campo y aunque sea la misma textura, varía la profundidad. En este sector el tratamiento de riego que había no llegaba bien a un extremo de los cuarteles. Entonces vemos que hay tres cuarteles afectados por problemas de estrés hídrico, dos con mayor efecto. Pero los paltos no podemos llegar y aumentar la cantidad de agua ni la frecuencia porque corremos riesgo de generar una mayor incidencia de fitóftora, por ejemplo. Entonces tenemos que ser muy cautos si el resto del cuartel o gran parte del cuartel está bien. Aquí lo que corresponde es generar probablemente un nuevo sector de riego o si no, tratar de mejorar por alguna alternativa la retención de agua de esos sectores. Quinto, ejemplo en Nogales, y me queda después un ejemplo más. En los nogales, cuando yo les pregunto a cada uno, ¿qué ves ahí? Es una imagen de Google Earth, hoy día todos miramos Google Earth, ¿qué vemos ahí? Podemos mirar, ver que se ven los árboles más o menos parejos, puede que falte alguna planta en algún lugar, pero no vemos mucho más. Entonces, la invitación es a no quedarse en blanco. Cuando hacemos un diagnóstico hídrico, logramos ver, en este caso, este es un caso real, y es un caso de la región, logramos ver el problema de estrés hídrico que había en gran parte del huerto. Y fuimos a preguntarle después al agricultor, porque esto ocurrió 24 horas después del riego, en un lugar en que se estaba regando cada 5 días. Entonces, si 24 horas después del riego estamos con un estrés hídrico alto, ¿qué nos queda para los días que vienen, en el fondo? Esa planta va a fotosintetizar muy poco, y va a, por ende, poder en el fondo, producir poco finalmente, rellenar la fruta muy poco. Entonces, tenemos una caída, por la información del cliente, de un 50% en rendimiento, pero además tuvimos una caída en calibre, entonces en términos productivos la caída es muy superior a eso, o sea, económicamente es muy grave. Y eso no lo habríamos detectado con una imagen de Google Earth. Y tampoco la detectamos con, por ejemplo, mapas de vigor. El último ejemplo, uva de mesa. A mano izquierda tenemos una imagen que es una imagen RGB o color, o falso color, tomada con tecnología multiespectral. Tenemos un huerto relativamente parejo, con más entradas quizás de luz que otros, pero vemos eso. Después al centro, uno de los servicios del CropScan de vigor, que nos permite ver en este caso ya diferencias donde vemos verde oscuro, y vemos mayor densidad, ¿no es cierto? Estamos en sectores de mayor vigor dentro de las plantas. Pero el vigor no es lo mismo que el diagnóstico hídrico, son tecnologías diferentes. El vigor se captura con tecnología multiespectral, diagnóstico hídrico con termografía. Y en el diagnóstico hídrico vemos unas fotos que tiene algunas cosas en común, pero tiene otras que son diferentes. Así, como decíamos, si vamos ahora a las elipses que hay ahí, vamos a ver que en un sector de alto vigor, a la vez tenemos un alto estrés hídrico. Entonces hay gente que dice, bueno, pero si hay bajo vigor puede ser porque le faltó agua. Efectivamente, un sector que está con muy bajo vigor puede ser que venga arrastrando un problema de riego hace tiempo.
pero un sector de alto vigor no significa que está bien de agua. Puede tener un estrés hídrico agudo o severo perfectamente, porque ese sector de alto vigor pudo haber tenido buenas reservas, haber partido bien en la temporada, pero le empezó a faltar el agua en algún momento, y como es una planta que tiene mucho más follaje, va a estar mucho más expuesta frente a menos agua a una situación de estrés. Entonces, ojo con esos temas. Ahora, ¿cómo se paga la tecnología? Primero, vamos a hacer un ejercicio basado en una mesa, en este caso, variedad Thompson, seedless de la zona central. Voy rápido por los números, después les va a quedar la presentación, pero primero vemos a mano izquierda, en la planilla superior, los calibres, ahí están los calibres, está el precio de venta, existe la distribución que asumimos para 3.500 cajas, donde el calibre extra tiene un 25%, después un 45% el grande, un 25% el M y un 5% el desecho. Una situación de un productor que está bien parado en el fondo. Y eso llevamos a los ingresos por cada, para cada uno de esos calibres con esas proporciones, y logramos llegar a la columna de ingresos abajo donde dice 81.375. O sea, más de $80.000 de ingreso con un costo de 64.000, queda con casi $17.000 de ingreso, o sea, de margen bruto en este caso. Si hacemos el mismo ejercicio, a mano derecha seguimos con 3.000 cajas, nos caemos y nos caemos medio calibre, o sea, nos caímos 500 cajas y nos caímos medio calibre. Quiere decir que de 25 el extra pasó a 12,5, a la mitad. Y hacemos correr medio calibre para abajo todo. Hacemos ese ejercicio, ya los ingresos bajan a $56.000, el margen bruto termina en 2.700. El costo también bajó, pero de todas maneras el margen baja muchísimo más. Ya el negocio se pone mucho más estrecho. Y ahora nos vamos al ejercicio más extremo, el de la derecha, con 2.500 cajas, o sea, 1.000 cajas menos que el inicial, y una caída completa de calibre, de una categoría en el fondo de calibre. Vamos a terminar con un ejercicio que nos arroja una pérdida de $7.600. Esto es para una hectárea, ¿ya? Entonces, abajo está la planilla de costos, que la pueden revisar después, porque ahí separamos también los costos de las cajas exportadas versus el desecho, que tienen valores evidentemente distintos. Bueno, cuando con esta misma planilla decimos, rescatemos ahora esas 500 cajas que hablamos al principio, de la baja de 3.500 a 3.000 y de este medio calibre. Rescatamos $14.275. Y si hacemos el ejercicio de rescatar 1.000 cajas o un calibre completo de caída en este caso, de 3.500 a 2.500, vamos a rescatar más de $24.000. Entonces, el costo de un servicio de diagnóstico hídrico es aproximadamente $30 por hectárea. Entonces, en este caso, vamos a pagar para la primera parte 476 veces el costo. Y en el segundo caso lo pagaríamos 820 veces. Es decir, si lo llevamos ahora, porque no todas las hectáreas van a tener este problema, ¿no es cierto? Pero si asumimos, por ejemplo, como dice allá abajo, un agricultor de 50 hectáreas que salva una hectárea, paga el servicio y gana entre $13.500 a $23.100. por salvar una hectárea. En muchos campos lo que se salva es bastante más que una hectárea de las 50, o sea, que están con problemas. A veces un campo de 50 hectáreas podemos tener 3, 5, 10, 15, 20 hectáreas incluso con problemas. ¿Para qué hablar la temporada pasada? Entonces, la verdad es que es una inversión tremendamente rentable. Eso es, muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas que las responderemos al final, como señalaron. Muchas gracias, Felipe. Haremos las preguntas y las respuestas al final de la presentación. Ahora vamos a realizar una breve encuesta de opinión, así que les pido por favor que nos respondan ahora mismo en tiempo real. ¿Les interesó la presentación? Pueden contactarlo para conocer más sobre los servicios de la empresa. Ahí respondan, por favor, los vamos a dejar un minuto. Mientras les contamos, había una pregunta que nos hacían, si es que Alejandra Acuña venía. Sí, viene a continuación, ya viene, mientras esperamos la respuesta. Así que esperamos, terminen de votar.
ya llevamos más de 70 respuestas. Mientras les cuento que llevamos cerca de más de 180 participantes, así que agradecemos obviamente que nos acompañen a este ciclo de webinars, que como siempre los invitamos a que veamos cómo lo han resuelto otros países todo el problema de sequía. Por suerte ha llovido y esperamos que este año sea un poco mejor, pero siempre con visión de futuro y de resolver los problemas que tenemos y de repensar lo que estamos haciendo, es la invitación a este ciclo de webinars para conversar, para saber cómo lo hacen otros países, para acercar el conocimiento, la investigación aplicada o científica que han desarrollado todos nuestros exponentes y presentadores de esta tarde. Muchas gracias por la encuesta. Seguimos entonces. Ahí están los resultados. Seguimos entonces. Se prepara obviamente que Alejandra, mientras tanto la voy a presentar. Alejandra Acuña, ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Católica de Chile, con máster en horticultura medioambiental y un doctorado de la Universidad Estatal de Ohio, lugar donde además trabajó en el Centro de Biotecnología. Posteriormente, gracias a una beca Fondesit, hizo un postdoctorado en el secuestro de carbono en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. La doctora Acuña posee una amplia experiencia en la industria agroquímica chilena, así como investigación y desarrollo de proyectos de la agroindustria. Ha trabajado como asesora para varias compañías y organismos públicos. Durante los últimos 3 años se desempeñó como profesional de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo y actualmente es coordinadora del área de agronomía de UC Davis. Dejo con ustedes a la doctora Alejandra Acuña con el tema que nos expone hoy día, la Central de Información y Modelación Hídrica, CIMI, proyecto colaborativo en la Cuenca de la Aconcagua, proyecto que fue del emblema del programa estratégico Fruticultura Sustentable en la región. Su charla tendrá una presentación y una duración de 30 minutos. Recuérdense que abajo en la sección QR, preguntas y respuestas, dejen sus preguntas, las tenemos anotadas, hay algunas que ya Sam respondió, le pedimos ahora a Felipe que nos responda mientras tanto, y a Alejandra les recuerdo entonces dejar el nombre del expositor. Alejandra, adelante, por favor, cuéntanos de CIMI. Hola a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a Fede Fruta por la invitación a presentar el proyecto Central de Información y Modelación Hídrica para la Aconcagua, un proyecto en donde la información y la asociatividad de los actores en la cuenca son claves para implementar la tecnología de la gestión del agua. Este es el plan de presentación que tengo. Yo tengo 30, voy a marcar 30 minutos. Contarles un poco el modelo de California, cómo lo ha hecho California. Igual Sam habló bastante de las políticas hídricas en California, cómo se mueve el ecosistema en California, y en verdad un breve pincelazo que les voy a dar y lo voy a conectar con lo que nosotros hacemos en el centro UC Davis Chile. Les voy a hablar un poco de la Aconcagua en términos cómo nosotros nos hemos ido relacionando con los actores claves en la cuenca de la Aconcagua, y hablarles en detalle del proyecto CIMI, de los datos que tenemos en línea, de la modelación y la simulación que tenemos hoy, y cómo hemos trabajado en este proyecto la gobernanza con los actores claves del agua en la cuenca y los modelos de sustentabilidad que hemos ido discutiendo durante el tiempo de ejecución de este proyecto. Y ahí les voy a dar un énfasis en la metodología de trabajo que podría ser replicable en otras cuencas del país. Entonces, ¿qué ocurre en California en términos de territorio? El agua obviamente no se distribuye ni en tiempo ni en lugar igual. Sam hizo énfasis en eso, que como en Chile, en California, hay sectores en donde llueve menos, como en el norte del país, donde llueve más, como en el sur del país. Y el proceso de toma de decisiones con respecto al recurso hídrico tiene un tiempo y tiene un registro, y los tomadores de decisiones requieren de los investigadores, porque los investigadores les proporcionan información con respecto a lo que está ocurriendo en los acuíferos. Y los investigadores en su mente tienen la modelación, en el fondo, todos los recursos
matemáticos para estimar qué podría ocurrir en el futuro con el recurso hídrico. Y esta información la toman los tomadores de decisiones y la ponderan con respecto al tiempo que tienen, a las votaciones, y todo esto dentro del marco de una gobernanza del agua, una institucionalidad, y interesados con respecto a la gobernanza del agua y la institucionalidad. O sea, algo muy parecido a lo que ocurre en nuestro país. Ahora, ¿cómo se manejan las cuencas en California? Se basan en un sistema que se llama Decision Support System, que nuevamente toma estos datos, ya procesa estos datos, y entrega algunas reglas para apoyar la decisión, la toma de decisiones con respecto al recurso hídrico, y la implementa, ¿ya? En el fondo es un ciclo basado en la toma de datos. Ahora, ¿cómo nosotros tratamos de conectar las experiencias de California en Chile? Es a través de un puente de comunicación, de colaboración entre lo que se hace en California Davis y con la ejecución de actores locales en Chile. Y nuestra misión es entregar al mercado y a la sociedad soluciones tecnológicas basadas en ciencia a través de la investigación colaborativa, el desarrollo y transferencia de tecnología, generando un impacto económico y un desarrollo social local. Trabajamos desde la investigación, el desarrollo, de la innovación y la extensión, y de la transferencia tecnológica en tres principales temas: medio ambiente, alimentos y agricultura. Ahora, llevar nuestro expertise, nuestro equipo de trabajo a la Aconcagua significó ponernos en el tiempo y en el espacio y entender los actores relevantes y entender la magnitud de la cuenca, ¿ya? Y aquí les quise colocar algunos datos duros que probablemente son más familiares para los actores locales de la cuenca, pero tenemos, me imagino, varios espectadores que no necesariamente están conectados con la cuenca, pero les cuento que la superficie de la cuenca es de más de 7.000 kilómetros cuadrados, tiene 5 provincias, ¿ya? Y es Marga-Marga, Quillota, Valparaíso, Los Andes y San Felipe. Tiene una cantidad de personas de más de 1.5 millones, ¿ya? Y sus principales industrias son la minería, la energía, la agricultura, sin lugar a duda, y también la sanitaria. Tiene una extensión de casi 400.000 metros y un caudal promedio de 33 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Los principales aportes a la cuenca del río Aconcagua son el río Colorado y el río Putaendo. Y el lago más importante, tiene varias lagunas a nivel cordillerano, pero el más importante es la Laguna del Inca, y tiene 1,7 kilómetros cuadrados de superficie, ¿ya? Ahora, ¿por qué el Aconcagua? Yo diría que el Aconcagua tiene, según el Catastro Frutícola, una marcada importancia en cómo se distribuye el agua, en cómo se mide, el agua. Y esto se interpreta en la cantidad de agrupaciones relacionadas a la distribución, a la gestión hídrica, ¿ya? Del total de agrupaciones que hay en el Aconcagua, el 77% tienen relación con la gestión hídrica, ¿ya? Y si hacemos una clasificación por productores, en el caso de la agricultura, que es el mayor usuario del agua, la mayoría de los productores están clasificados como productores pequeños. Sin lugar a dudas, personas que requieren información en forma oportuna para tomar sus decisiones de riego. El Aconcagua tiene 22 estaciones hidrométricas de la Dirección General de Agua, cuyo prefijo es 054, y además tiene una importancia en el como recurso en el agua potable urbana, con más de 237.000 arranques para abastecer a más de 700.000 habitantes, ¿ya?
Además, tiene una importancia en el agua potable rural, los APR, con 81 pozos APR registrados. Ya está toda la información hidrométrica de la Aconcagua. Ahora bien, ¿qué es el proyecto CIMI? CIMI es el acrónimo para Central de Información y Modelación Hídrica, que es un proyecto aprobado por Corfo bajo la línea de bienes públicos, ¿ya? Lo ejecuta UC Davis Chile, un equipo conformado por un ingeniero desarrollador de la plataforma, un hidrólogo y la que les habla, que es la coordinadora de proyecto, ¿ya? Tenemos nuestra contraparte técnica en el tema, que es la Dirección General de Agua, y los coejecutores son las juntas de vigilancia de la primera, de la segunda y de la tercera sección del río Aconcagua. Y los interesados y que también participan en el equipo de trabajo de este proyecto es el PERFRUT de Valparaíso, el Programa de Fruticultura Sustentable, ESVAL, la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, y también CODELCO a través de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río. ¿Ya? Ahora, el proyecto CIMI tiene como objetivo general desarrollar e implementar una plataforma web de hidrometría superficial subterránea para fortalecer la gestión sustentable del agua y dar apoyo a la toma de decisiones en la distribución y uso del recurso hídrico y además apoyar las decisiones que tengan que ver con infraestructura hídrica en la cuenca. Este proyecto tiene 4 etapas. ¿Ya? Este proyecto partió en diciembre del 2018 y la primera etapa era el desarrollo del bien público, en la cual se ajustaba un modelo y se presentaba una plataforma web. Les voy a hablar más adelante sobre el modelo en particular, pero nosotros recibimos un modelo validado por la Dirección General de Agua para la cuenca y trabajamos en base a ese modelo, ¿ya? La plataforma web lo que hace es tomar la información, que les voy a describir más adelante, de varias estaciones hidrométricas, no solo de la Dirección General de Aguas, sino que también de las juntas de vigilancia asociadas al proyecto. Y nuestro contacto y nuestra metodología de trabajo es fundamental para poder desarrollar y poder implementar las otras etapas del proyecto que han ido en forma paralela, como la transferencia del proyecto, no solo a la Dirección General de Agua, sino que también a los usuarios, a los beneficiarios, a los regantes de las distintas secciones y a los interesados. Hemos desarrollado manuales de operación, videos de funcionamiento del modelo en la web y otros. Y hoy estamos en la etapa número 3, que es de difusión, ¿ya? La etapa 3 de difusión, que esto es parte de lo que estoy haciendo ahora con ustedes, es parte de la etapa número 3, tiene talleres de operación y talleres de aplicación, y es en lo que estamos trabajando ahora, recibiendo el feedback de las distintas secciones. Ya tuvimos nuestro primer taller el día miércoles en la tarde con la primera sección. Fue un ejercicio bastante positivo en términos de recibir feedback de los usuarios con respecto a los contenidos de los talleres y con respecto también a nuestra plataforma web. O sea, fue un minuto no solo de entregar información, sino que también de discutir temas relevantes para cada sección del río. Y en la etapa número 4, que vamos desarrollando en forma paralela con el equipo de trabajo, que incluye a Corfo, la Dirección General de Agua, los representantes de las juntas de vigilancia, de ESVAL y de PERFRUT, conversamos con respecto a la gobernanza idónea para el proyecto y la sustentabilidad en el tiempo en base a esta gobernanza. Bueno, el proyecto CIMI, esta es la página web, los invito a visitarla. Ahora por tiempo no les voy a mostrar solo figuras, pero ustedes pueden cliquear en cualquier momento cim.info, no es .org. Esta página web tiene varias pestañas, como se observa en la figura. Tiene la información en línea para, les voy a indicar, aproximadamente 60 estaciones hidrométricas. Hoy recuperamos la conexión en tiempo real con la Dirección General de Agua y estamos bastante entusiastas con la conexión en tiempo real para al menos 7 estaciones. Y recogemos información además para las estaciones de la sección 1, sección 2 y sección 3,
¿ya? Aparte de esa información en línea, que también las estaciones están georreferenciadas en el mapa de la cuenca, tenemos una sección de reporte, ¿ya? Una sección histórica, la sección de simulación, que es la modelación o las salidas del modelo que nos entregó la Dirección General de Agua para poder trabajarlo, y también de qué se trata el proyecto, recursos bibliográficos, en donde se recoge la bibliografía de la relativo a la cuenca de la Aconcagua y el contacto, ¿ya? Ahora, ¿quiénes usan esta página web y cuándo la usan, ¿ya? Nosotros tenemos algunas estadísticas que nos indican que la gran mayoría de los usuarios se conectan a la página a través de su teléfono móvil. O sea, más de un 70% de las personas que consultan la página lo hacen a través de su celular. Y solo un 28% a través de su computador. Y lo mínimo, menos de un 2%, un 1,05%. ¿Y cuándo lo hacen? Sin lugar a duda, durante la temporada de riego. Sobre todo en el periodo en donde hay más demanda de agua por los cultivos, ¿ya? Ahora, los datos que nosotros tenemos en línea a la página web hoy despliegan no solo la información de la Dirección General de Agua, sino que también, como les mencionaba, el aporte de nuestros coejecutores, las juntas de vigilancia de cada sección. Y hemos completado a la fecha un total de 60 estaciones, 19 de la DGA, 22 de la Junta de Vigilancia 1, 18 de la Junta de Vigilancia 2, y estamos en proyecto de incluir 4 más de la que tenemos de la Junta de Vigilancia Sección 3, durante el periodo de septiembre-octubre del 2020. Ahora, les voy a desplegar cómo ustedes pueden ver la información, ¿ya? Los datos en línea se pueden ver a través de un reporte, ¿ya? Que ustedes pueden hacer clic en reporte, y ese reporte, por defecto, se marca en la histórica, las más estaciones hidromáticas más emblemáticas de la cuenca, que son Aconcagua, Chacabuquito, San Felipe y Aconcagua, Romeral, y ustedes pueden hacer clic por la semana o el día, y les entrega un reporte que se puede descargar, haciendo clic donde dice descargar reporte, en un formato PDF. Y ese formato PDF es lo que muestro en la página, o sea, en la parte derecha de la figura, en la cual, si se fijan, en el eje de las X se muestra los días de la semana de septiembre que se consultó, y el caudal instantáneo, la media móvil y el del periodo anterior, ¿ya? Otra función interesante de la página web son los datos en línea históricos. Si se fijan acá, ustedes pueden ver los datos en línea histórico incluso hasta 5 años atrás de la Dirección General de Agua. Si se fijan, estas estaciones que están colocadas acá son las estaciones de la Dirección General de Agua, que nos ha proporcionado los datos históricos en ese periodo de tiempo, ¿ya? Aquí ustedes observan los hidrogramas que está el caudal en metros cúbicos por segundo y el periodo, ¿ya? Y la comparación. Ahora, en esa misma vista, ustedes podrían exportar en un archivo CSV que es compatible Excel para poder hacer sus propios cálculos y sus propias estimaciones con respecto a lo que ha pasado y lo que está pasando en la cuenca. Y también pueden compartir, ¿ya? Esto se comparte a través de un link y se puede compartir fácilmente haciendo clic ahí, y se hace clic a, lo que se comparte es el link en la página web. Ahora, con respecto a la pestaña simulación, que refleja las salidas del modelo entregado por la DGA al equipo UC Davis Chile, ese modelo se entregó a fines del año 2019 y se denomina WIP Modflow Nativo, ¿ya? Y nosotros como equipo quisimos entender mejor cómo funcionaba por dentro este modelo,
Y lo que hicimos fue crear también un tutorial que va a ser incluido nuevo en próximamente en la página web. Y este tutorial lo que hace es básicamente explicar de dónde vienen los datos, ¿ya? Los datos del modelo incluyen la evaporación en las estaciones Vilcuye y Quillota La Dejea, la precipitación en las estaciones San Felipe, Putaendo, Resguardo Los Patos y Limache, con un código MPL Python, se genera una escorrentía superficial y subterránea de cuencas de entradas laterales, esta información se ingresa al modelo WIP. El modelo WIP además incluye la evapotranspiración de los cultivos y las caudales de las estaciones fluviométricas, que son las tres, como les decía, las más emblemáticas de la cuenca, son Aconcagua en Chacabuquito, Aconcagua en Roberal y Aconcagua en San Felipe, lo procesa, entrega un valor de recarga de agua subterránea y este valor se procesa en Groundwater Vista y entrega niveles simulados de agua subterránea, ¿ya? Como mencionó Sam en su presentación, en modelo hidrológico se ocupan metodologías de balance de masa, ¿ya? Y se asigna agua para satisfacer las distintas demandas. Lo que hemos hecho junto con Sandoval y el equipo es entender y validar lo que simula el modelo y lo que se observa, ¿ya? Históricamente, con los datos desde 1950 hasta un poco pasado el 2018, y estamos trabajando ahora en la última parte que se nos entregó, que sería desde marzo del 2019 hasta abril del 2020, ¿ya? Y si se fijan acá, el caudal en metros cúbicos por segundo, la curva de color rojo es San Felipe observado, y la curva de color azul es San Felipe simulado por el modelo, y se fijan, el modelo simula bastante bien lo que está ocurriendo en términos de agua superficial desde 1950 hasta 2018. Como les digo, estamos trabajando en esta última parte de datos, ¿ya? La cantidad de datos no es menor, entonces el trabajo se ha ido sistematizando con la colaboración de Sam Sandoval y con nuestro hidrólogo a cargo. Ahora, la simulación también tiene formas de visualizarse en la página web. Si se fijan acá, esta es una foto satelital, y aquí lo que pueden verla en distintas visiones. Aquí la sección que yo indiqué fueron los pozos, que también se incluyen en el modelo, relacionados a los sectores hidrológicos de aprovechamiento común, que son los famosos SHAC. Y acá, esto es lo que entrega la selección anterior, que es un balance superficial, ¿ya? Ese balance superficial tiene varias variables que entrega el modelo. Esto es la salida del modelo WIP Modflow nativo. Y ustedes lo que pueden hacer acá es ir apagando distintas variables, ¿ya? Aquí prendí todas las variables, esta es la visión de todas las variables, pero ustedes en la página web pueden ir apagando variables y ver viendo solo cómo se comporta una variable, como por ejemplo afluente, ¿ya? También pueden ver ahí el balance subterráneo y también el almacenamiento neto, que en el fondo el almacenamiento neto es básicamente lo que entra, el total de entrada menos el total de salida, ¿ya? Eso es. Ahora, si yo quisiese ver qué es lo que significa cada una de estas variables que incluye el modelo, yo puedo hacer clic en información del gráfico y se va a desplegar la pestaña de información, ¿ya? E indica el significado de cada una de las variables incluidas en el gráfico de simulación, ¿ya? Ahora, con respecto a la gobernanza, porque este proyecto no solo incluye información hidrométrica y modelación, sino que también el gran desafío es cómo nosotros nos organizamos con los actores relevantes de la cuenca para poder darle sustentabilidad a este proyecto. Ya, ese es nuestro gran desafío. Y nosotros hemos identificado dentro de la gobernanza de CIMI son los actores de la academia, públicos y privados, y de la institucionalidad del agua, ¿ya? Y también de las empresas
que operan en la cuenca y de programas estratégicos que apuntan a fortalecer sectores estratégicos para la cuenca, como es la fruticultura, y también los representantes del gobierno regional, ¿ya? Entonces, este fue nuestro primer acercamiento de un consejo asesor, incluir un directorio, y este directorio que se compone de la siguiente forma: de un secretario ejecutivo y todas las funciones que haría esta estructura de directorio. Por ahora, lo que hemos trabajado ha sido en la forma de una corporación sin fines de lucro, en que estaría compuesta por un miembro de la Junta de Vigilancia de la primera sección, uno de la segunda, uno de la tercera, y estamos en conversaciones con Putaendo y con el programa estratégico de fruticultura regional de la quinta región, ¿ya? Estamos trabajando en ello. Ahora, nuestra metodología de trabajo en este desafío de generar una gobernanza y con ello un modelo de sustentabilidad para este proyecto es una metodología de trabajo colaborativa, frecuente, consistente, documentada y organizada, con reuniones bimensuales de todos los actores que les mencioné. Avances en relación a los objetivos, revisión de los indicadores que tenemos en el proyecto, discusión, acuerdo, y todo debidamente registrado en una acta que se envía y se oficializa con los miembros de este grupo de trabajo. Y tenemos seguimiento y registro de la operación. Bueno, nuestra metodología de trabajo al principio era presencial y hoy en día ha mutado a reuniones virtuales. Y en el futuro estamos enfrentando en cómo vamos a poder reunirnos de nuevo en forma presencial. ¿Ya? ¿Cuáles son, en resumen, los indicadores de avance de este proyecto bien público de Corfo? En la etapa 1 ya tenemos un modelo validado hasta marzo del 2020 y estamos en la discusión de los escenarios en los cuales podríamos correr este modelo. Esos escenarios tienen mucha relación con los intereses que nosotros escuchamos a través de los talleres que realizamos. ¿Cuáles son los temas relevantes para cada una de las secciones? Y eso es lo que tenemos que tratar de consensuar, discutir, entender y poder implementar, ¿ya? Uno de los grandes desafíos para nosotros fue entender bien cómo funcionaba el modelo y cómo nosotros lo podíamos ejecutar. En la etapa 2 hicimos 5 talleres ejecutados y grabados, que esta fue la etapa de transferencia del bien público. Tenemos 3 manuales que vamos a poner a disposición en la página web y estamos trabajando en videos tutoriales de operación de la página y del modelo. La idea es que todo se entienda y quede claro y quede puesto en la página web. En la etapa 3, que es de difusión, estamos recién comenzando los talleres. Como les decía, el primer taller hicimos el miércoles con la sección 1. Y nuestro gran desafío es entender los requerimientos en términos de información y qué es lo que los usuarios les gustaría ver en modelo avanzado de la página web, ¿ya? Y en la etapa 4 ya hemos discutido 3 modelos económicos de sustentabilidad, cómo sustentar la plataforma, qué servicios la plataforma podría prestar. Y tenemos 7 servicios identificados y un acuerdo en que esto debe ser, para sustentarse el tiempo, una corporación sin fines de lucro. ¿Cuáles son los desafíos de nuestro proyecto? Este proyecto es un work in progress, todavía estamos armándolo. Tenemos cosas, como les mencionaba, tenemos indicadores, tenemos cosas consistentes, tenemos identificados los actores relevantes, tenemos nuestras reuniones bien frecuente y nuestras discusiones, pero nuestros desafíos son integrar, ojalá, más datos. Ojalá hemos escuchado de datos de acuífero, de agua subterránea. Escuchar a los usuarios, eso es un must, hay que hacerlo, porque así podemos entender mejor los problemas y de alguna forma entendemos cómo podemos lograr esa sustentabilidad. Generar una hoja de ruta a través de estas discusiones, fortalecer el equipo de trabajo, ¿ya? En nuestras reuniones, en escucharnos todos, discutir, explicar en otras cuentas,
este modelo de colaboración y de información y de uso de la información y de sinergia de información. Entonces, me ajusté un poquito antes a mi tiempo. Yo le quiero agradecer a la Junta de Vigilancia, a Corfo, a la Dirección General de Agua, al Perfrut de Valparaíso, a Esval, a Codelco y a mi equipo de UC Davis. Y les quiero dedicar esta frase, Standing Up With Courage and Clear Purpose, que es lo que hemos tratado de hacer, de entender para dónde vamos, lo que generamos y la importancia que tiene para la cuenca. Y sin más, les agradezco muchísimo su atención y me pueden contactar a través de ese correo. Voy a tratar de, si es que hay preguntas, responderlas al final del panel. Y esa es nuestra página web y con ello me despido. Muchas gracias por la atención a todos y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Sin duda, el modelo CIMI constituye un ejemplo de fortalecimiento de la gobernanza que tiene que ir apoyando estos procesos de agua, así como lo vimos en las primeras presentaciones, donde nos explicaron que la gobernanza es la manera de ir avanzando con un tema de administración de agua, donde estuvieran representados todos los estamentos, la ciudadanía, para obviamente priorizar el agua para consumo humano, las empresas, las eléctricas, la agricultura, y hubieran instancias como gobernanza para que coexistieran. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. A continuación, y como última presentación de esta tarde, antes de ir con el panel de preguntas y respuestas, quiero dejarles con el próximo relator. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad Universidad de Los Andes, no lo tenía, perdón, Arturo. Él es gerente comercial de Hidroscada. Hidroscada, les cuento, que es una empresa de ingeniería que lleva 18 años de experiencia en soluciones tecnológicas sobre energía y agua, pionera en la incorporación de proyectos de eficiencia energética para el sector agroindustrial. La empresa recibió el año 2017 el premio Innovación Agoni en la categoría TIC Entel con el proyecto Derechos de Agua Online. Actualmente es parte del ecosistema Entel Ocean, como expertos en sistemas hidráulicos y energéticos para la agricultura, que obviamente que es un importante aporte para el desarrollo de la agroindustria, y que requiere esta industria cada vez más herramientas de gestión integradas que permitan usar tecnología para el desarrollo sustentable. Recordar que esta iniciativa ha sido financiada con aportes del gobierno regional de Valparaíso, con el Fondo de Innovación de Competitividad para la región de Valparaíso, año 2019, y hoy día Arturo nos va a dejar en el tema de su presentación soluciones tecnológicas en sistemas de monitoreo de pozos según la norma de la Dirección General de Aguas, beneficios y casos de éxito. Aprovecho, no nos va a saludar, pero aprovecho a saludar al consejero Ricardo Aliaga, que está presente, pero está muy restringido de tiempo, así que lo invitamos a la próxima. Su charla, como les digo, de Arturo, tendrá una duración de 15 minutos y al final dejaremos un espacio para sus preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a Arturo Valdés, gerente comercial de Hidroscada, que nos hará una presentación sobre soluciones tecnológicas, sistema de monitoreo de pozos, según norma de GEA. Adelante, Arturo. Bueno, muchas gracias, Marcela, bueno, por la invitación. Y muchas gracias también a los panelistas, a Samuel, a Alejandra y a Felipe, la verdad que muy, muy interesante lo que comentaron. Bueno, quiero partir con esta presentación, la quiero hacer en cuatro etapas, primero un poco de contexto. Bueno, ya nos presentaron, pero ¿qué somos nosotros? El monitoreo de extracciones efectivas, los beneficios y la aplicación de este monitoreo. Entonces, bueno, para los que no nos conocen, ¿qué es Hidroscada? Hidroscada lo que hace es facilitar la gestión integral del agua y la electricidad en los distintos procesos productivos mediante la gestión online en tiempo real. Entrega soluciones tecnológicas y aplicadas para las mediciones y la mejora continua. O sea, en el fondo nosotros decimos, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, los cuatro pilares que nosotros como trabajamos harto son cuidar los recursos naturales, ser más eficientes, encontrar ahorros en el corto y largo plazo y cumplir con la normativa y las certificaciones. Contar un poco de la historia de Hidroscada. Se creó en el 2002 con foco más que nada en lo que era el riego, monitoreo y la automatización.
En el 2008, trabajando con la empresa CONAFE, encontramos importantes ahorros de energía en los sistemas de extracción de agua. Y de ahí, en el fondo, surge como la necesidad de siempre entrecruzar estas dos variables, lo que es energía y agua. Ahí vimos que en el fondo tenía que ir siempre juntos y en eso nos hemos enfocado este último tiempo. También ahí partimos en 2010 con Fede Food en las primeras consultorías energéticas, así que hemos estado siempre ahí desde el inicio ligado con Fede Fruta. Segundo punto, un poco monitoreo de extracción efectiva de la solución para DGA, que es un poco lo que nos convoca aquí. Yo sé que mucha gente ya está al tanto de esta resolución de la DGA, pero mucha gente, otros no. Entonces, para que hablemos todos de lo mismo, voy a ponerlo en contexto un poco. La resolución 1238 se publicó a mediados del año pasado. Y aquí cito, voy a leer, dice, determina las condiciones técnicas y los plazos a nivel nacional para cumplir con la obligación de instalar y mantener un sistema de monitoreo y transmisión de extracciones efectivas en las obras de captación de aguas subterráneas. Por el momento, esta normativa aplica solamente para lo que es aguas subterráneas, canales, todavía no hay nada nuevo. Esta resolución lo que hace es, en el fondo, define los sistemas de medición y los estándares de los pozos en las distintas regiones del país. El estándar mayor, medio, menor y muy pequeño de cada región, o sea, del país, en el fondo está dado por cada región. Hay cada región, en el fondo, dice qué caudales autorizados caen en qué estándar. Por ejemplo, no sé, pues en Petorca, DGA define como estándar mayor a todos los pozos con canal autorizado sobre 10 litros por segundo. Pero si va a San Felipe, un estándar mayor es de 95 litros por segundo. Entonces es muy importante ver en qué región está cada pozo. Y los sistemas de medición son general para el estándar mayor, general también para el estándar medio, luego el básico para los estándares menor y para caudales muy pequeños, los pozos muy pequeños. Contarle también un poco más de esto. A ver, aquí se han publicado 15 resoluciones desde a mediados del 2019 a la fecha. Están sacando constantemente nuevas resoluciones que abarcan a las distintas regiones del país. La última se publicó en septiembre de este año para la región de Atacama. Entonces aquí, en estas resoluciones, es donde se dice, en el fondo, ¿qué caudal autorizado cae en qué estándar? Es muy importante mencionar también que la fiscalización o el estándar que lleva cada pozo no es por lo que esté sacando en ese minuto, sino que es por lo que está autorizado por la DGA. Sobre eso es lo que se va a fiscalizar. Bueno, y todos estamos al tanto del contexto de escasez hídrica. Y por eso mismo que la DGA, en el fondo, también tiene facultades de cursar multa a los clientes, en el fondo, que no estén cumpliendo con esta norma. Las multas, como se puede ver ahí, van desde los 500 mil pesos o 10 UDM hasta los 100 millones de pesos por infracciones más graves. Les voy a ver un poco qué es cada una. Las multas del primer grado son básicamente por no dejar pasar al fiscalizador al predio o no entregar información. Las de segundo grado son incumplimiento de la instalación y la mantención de un sistema de medición. Las multas de tercer grado son por incumplimiento en el segundo plazo, es decir, si dan un segundo plazo, una prórroga o algo para el fondo instalar este sistema y no se instala, ahí cae una multa de tercer grado. Cuarto grado es por realizar obras sin permiso y quinto grado es por la doble inscripción de un derecho de agua. También es muy importante mencionar que, en el fondo, si uno está sacando agua y no, o sea, más agua de lo que tiene derecho y no sabía, uno se puede autodenunciar.
si uno se autodenuncia, tiene un descuento en la multa de un 50%. Por otro lado, si uno es reincidente, la multa se puede multiplicar hasta por 2. Entonces ahora les quiero mostrar la solución que ofrecemos nosotros para dar cumplimiento a esta normativa. Es una solución que trabajamos junto con el equipo de Entel Ocean. Entonces, el primer sistema de medición es el sistema de medición general. Este sistema aplica para los pozos de estándar mayor y medio. Entonces, los pozos de estándar mayor, la DGA pide reportar cada una hora de forma online y tiene un plazo de instalación de 4 meses a partir de la publicación de la resolución en el diario oficial. Los estándares de los estándar medio tiene que reportar con una frecuencia de una vez al día, puede ser mediante un archivo Excel y tiene un plazo de instalación de 10 meses a partir de la publicación de la resolución en el diario oficial. Entonces, ¿qué es lo que pide este estándar, este sistema de medición general? Pide un flujómetro, que lo que hace es medir el volumen acumulado en metros cúbicos y mide el caudal en litros por segundo. También mide el sensor de nivel freático, que es la profundidad del agua, y también tiene un data logger, que en el fondo lo que centraliza esta información, la manda a una nube donde se consolidan todos estos datos, se arman unas visualizaciones que se las voy a mostrar después, y se reporta a la DGA. Tomando las palabras que dijo Sam en su charla, que lo encontré muy interesante, que dijo que en el fondo California es como el canario dentro de una mina. Claro, tiene razón, aquí como que ellos son como que avisan en el fondo qué es lo que hay que hacer, y con estas nuevas normativas que están sacando, en el fondo lo que hacen es solicitar sistemas de medición que nos permitan anticiparnos a una sequía y controlar de mejor manera no solamente el caudal que estamos sacando, sino también a qué altura está el agua. Entonces, con esto se puede ver a nivel país después a qué altura están las napas subterráneas. El sistema de medición básico es para los estándares de pozo menor. Ellos piden una frecuencia de una vez al mes mediante un formulario y tienen un plazo de instalación de 30 meses. El requerimiento de DGA para este sistema de medición es igual que el general. Pide un flujómetro que mida el volumen y el caudal, y pide también un sensor de nivel y un data logger. Con la diferencia aquí, claro, no es que pida medir cada una hora, sino que acá requiere que la frecuencia sea una vez al mes, pero el sistema es el mismo. Y finalmente, el último estándar es para caudales muy pequeños, que esto ya viene en el fondo medir 2 veces al año mediante un formulario y tiene un plazo de medición de 36 meses. Y para estos pozos solamente se pide un flujómetro que en el fondo mide, bueno, volumen y caudal. Nosotros también lo que ofrecemos es un sistema de alarmas y de alertas para saber en el fondo cuándo se está extrayendo más agua de la que está autorizada, o en el fondo alertas que sean para parametrizarle en conjunto con los clientes. También en la contratapa de cada tablero hay un manual donde se indica cada equipo, que es en el fondo, hay un sistema como de luces para que la gente en el campo también puedan saber qué está fallando o en el fondo qué es cada equipo. Y también hay una mesa de ayuda con un teléfono que se puede ver ahí y con un mail con el que ellos pueden llamar de forma centralizada si está fallando en la plataforma, el hardware, el terreno. Ellos en el fondo llaman y de forma interna los coordinamos para ver ahí cuál es el problema. Los beneficios
Entonces, de este sistema, bueno, obviamente el cumplimiento de la normativa DGA, como comenté antes, se pueden encontrar importantes ahorros de energía en los sistemas de extracción. Permite gestionar el agua, cuánto se cauda y también a qué profundidad está el pozo. Y también es muy importante que esto permite obtener certificaciones nacionales e internacionales. Hidroscar es una empresa certificada para validar medidas de ahorro de energía, para obtener la ISO y para obtener también sellos nacionales o internacionales. Y por último, quisiera mostrarle en el fondo una aplicación de este producto ya en terreno. Entonces, el caso que les quería mostrar es uno que hicimos hace poco, que fueron 9 pozos, 6 en Colchagua y 3 en la zona de Ovalle, donde los podemos separar en 3 grandes etapas. El primero es la revisión de las resoluciones de DGA del cliente para ver en qué estándar cae sus pozos, para ver si requieren un estándar general, estándar básico. Y también en la fase 1 está lo que es una visita a terreno para ver la factibilidad técnica de instalar estos equipos, dónde va el tablero, a qué profundidad está el pozo, todo eso. En la fase número 2 ya está lo que es el montaje y la conexión de los equipos y la calibración. Y finalmente está la fase 3, que es la creación de los usuarios de la plataforma, los reportes a la DGA, la visualización de los datos y la gestión de alarmas. Entonces, aquí están los equipos que se instalan en terreno, que es un poco lo que ya hemos visto. Aquí están instalados ya en terreno. Aquí, como se puede ver en la imagen del medio, estos son tableros outdoor. Bueno, el tablero y el router pueden estar al intemperie, se pueden mojar con lluvia, no les pasa nada, están hechos para eso. También, muy importante aquí, mencionar el tema del código QR, que la DGA en el fondo también pide que el código QR esté a la vista, cosa de cuando haya un fiscalizador, pinche este código QR y tenga toda la información del pozo. Entonces eso también tiene que estar ahí a la vista. Mostrarle un poco cómo es la plataforma que estamos trabajando junto con IntelliOcean, así como se ve. Muy importante también tener una plataforma, porque en el fondo, si uno registra un dato y lo manda directo a la DGA, no hay forma como de medir en el fondo o de controlar los caudales. Entonces, en el fondo, muy importante también tener esta vista. Y esto es cómo se ve estos reportes en la DGA. Finalmente, les quería comentar un poco por qué medir las variables eléctricas si no es requerido por la DGA. Como les comentamos, medir la energía de la bomba permite evaluar el desempeño y eficiencia de la bomba en cada pozo. Y esto es lo que nosotros hemos trabajado mucho en el último tiempo, y hemos encontrado en verdad ahorros muy grandes en los sistemas de extracción y de riego. Entonces, al final, esta nueva normativa de DGA permite medir en el fondo los caudales y los niveles freáticos, pero es también una oportunidad para encontrar ahorros en cada uno de los pozos de los clientes. Entonces, también es una oportunidad que creemos que es muy importante poder tomar. Esto es un ejemplo bien básico, pero en el fondo en base a datos reales. En el fondo, una bomba de 100 HP con un nivel freático de 30 metros, que tiene un caudal autorizado de 100 metros, que tiene un funcionamiento anual de 6 meses al año. Esto es un caso bien estándar. Tiene un costo de operación anual de alrededor de 15 millones de pesos. Si nosotros le ponemos a esa bomba un variador de frecuencia con un ahorro que hemos visto de un 56%, digamos,
el ahorro que tiene esa bomba va a ser de casi 9 millones de pesos al año, con el payback de un año. Entonces, en el fondo, son sistemas que en verdad son muy... tienen mucho ahorro. Entonces, el llamado es también como a no solamente medir, que es muy positivo, sino también es como a encontrar la eficiencia en todos los procesos. Entonces, como resumen de la presentación, nosotros lo que ofrecemos es, bueno, primero que nada, cumplir con la normativa de GA. Segundo, monitoreo en la plataforma web de la extracción y nivel freático en tiempo real. También están los reportes a la DGA. Hay una mesa de ayuda, mesa de soporte. También tenemos alarmas y alertas ante fallas. Y por último, también se puede ver el desempeño de los equipos. Así que eso sería mi presentación. Están mis datos de contacto. Así que quedo atento ahí cualquier consulta. Muchas gracias, Arturo, por tu presentación. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Hay varias que ya se han planteado. Partamos por quién comenzó. Partamos por Sam. Nos pregunta Oscar Vidal, ¿cómo resuelven los derechos de agua o de quién es dueño del agua en California? Y especialmente el agua de desalinización y el agua servida que pudiera ser utilizada para reciclaje. ¿Está sin...? No, sí, está con micrófono. ¿Sam? ¿Escuchas? Ahí está, sí. A ver, Sam, si nos escuchas, ahí está. Sí se escucha. Ahí está, perfecto. Okay. Bueno, mira, el agua es propiedad del Estado, se le da concesión a los usuarios. El agua se da un permiso de extracción y de descarga. Entonces, una vez que el agua se vuelve a descargar en el río, vuelve a ser nuevamente propiedad del Estado, y el Estado es el que le da la asignación a los usuarios. Entonces, si sacas una descarga, una vez que el agua toca el río otra vez o el punto de descarga, ya no es tuya. Lo que se está haciendo o lo que mucha gente está haciendo es para evitar, para evitar sacar los puntos de descarga es muy, necesitas hacer mucho trámite, es muy burocrático. Entonces, lo que muchos están haciendo es que están haciendo estos estanques o tanques muy grandes para almacenamiento, mezclan con agua limpia, llegan a la calidad de agua y después ellos mismos instalan las tuberías y empiezan a distribuir el agua, a volverla a revender. Mucha gente ya está haciendo eso. Yo creo que es para allá para donde se va, porque esa agua ya está siendo tratada. La verdad es que el agua ya está siendo tratada y están evitando burocracia, están ayudando a la comunidad. Aquí quizá la idea, yo creo que no es ni agricultura contra ciudad, ni ciudad contra agricultura, ni agricultura y ciudad contra el medio ambiente. Lo que pasa es que existe muchos puntos en común donde puede haber sinergias. El agua reciclada es una de ellas. En las plantas de tratamiento, las desalinizadoras, estaba ahí respondiendo ahí una pregunta, va a ser muy, muy, muy difícil que sean económicamente factibles para el uso agrícola o para ciertos cultivos de uso agrícola. El margen de ganancias para maíz, para lechuga, para otros cultivos es muy poco. Entonces, cultivas y tu margen de ganancia es muy poco, te suben el costo del agua, pues te sales del negocio. No alcanza. Ajá, entonces, y si tú quieres modificar el agua o ahorrarle el agua, lo piensas a largo plazo y dices, bueno, voy a meter o aspersores o microaspersores o cintilla o goteo, ¿no? Que esos te salen más baratos. Eso es como que
por ahí la desalinización no entra. La desalinización es buena, pero para el uso urbano. ¿Por qué? Porque realmente es de los más chiquitos y consume energía. El usuario urbano, se me olvidó ahí responderle. Imagínense como agricultores que paguen el agua al precio que están pagando en su casa. Imagínense que les manden en la cuenta del agua, nadie le entra, claro. La verdad es que nadie le entra, pero los que sí la pueden pagar son los usuarios, pues uno como usuario de su casa sí la paga. Pues por eso yo creo que por ahí va. La otra es que cuando ya es a gran escala, más o menos una casa utiliza, bueno, aquí en Estados Unidos, utilizará como para 3 o 4 personas, utiliza como 60 centímetros de agua, o sea, la propiedad, la huella de la propiedad, lo multiplicas por 60 centímetros, ¿no? Ahora eso es para las ciudades, ¿no? Los cultivos, nuevamente, vámonos a la lechuga, pues utiliza los mismos, como 60, 75 centímetros, ¿no? Ya nos vamos a los otros, las nueces, las almendras. Los aguacates, los paltos. Ya con los aguacates, los paltos nos vamos al metro, metro 10, ¿no? Ya le empezamos a pegar ahí a la parte alta, ¿no? Y entonces imagínate pagarla tan caro. Quizá ellos sí lo puedan pagar, muy, muy pocos cultivos lo podrán pagar, porque el margen de ganancia es más mayor. O sea, sí le pueden invertir ahí. Y ahí el problema que viene es que realmente la tecnología no alcanza para darle a toda el área de irrigación la desalinización y después de quitarse la salmuera. Pues esa sería como que la respuesta. Gracias. Esa es la pregunta de Mario Ríos, que nos preguntaba qué cultivos se podrían en el fondo cumplir con los requisitos de desalinización. Él mismo también preguntaba en tus proyecciones cuánto demora un lugar, o tú que, yo sé que has venido varias veces a Chile, la quinta región, en tu, como le decimos en Chile, olfatímetro, ¿cuánto tiempo más estaría desalinizando agua acá, en esta zona? Digo que yo le calculo que si se va por ahí es para el uso urbano, ¿no? Y entre el que sacas el permiso, el reporte de impacto ambiental, que juntan el dinero, que pasan los legisladores, sí, o sea, todo esto, si nos va bien en estos son de administraciones, de 5 a 7 años. O sea, esta no es de que, vamos a hacer una planta, vámonos. No, pues no. O sea, hay que buscar el lugar. Que, sí. Ajá. Y, bueno, igual no me olvido de tu tabla, donde eso era uno de los puntos más abajo en la tabla. Los más arriba era justamente todo lo que era acuífero. Y en el lado de los acuíferos, Lucas Céspedes nos pregunta, ¿cómo contabilizar el agua subterránea o sistemas de modelación para calcular volúmenes y saber cuánto estamos almacenando? Mira, el agua subterránea, como para que más o menos nos demos una idea, imagínate que tienes una piscina o una tina de baño, ¿sale? Y a esa tina de baño le echas ahí arena, ¿sale? La tapas casi hasta arriba con arena, ¿sale? Y luego le echas agua. El agua que está dentro de la piscina o de la tina de baño, ese es el agua subterránea. No es, o sea, sí es una cantidad, pero no es mucha porque pues también está la arena que utiliza espacio y todo, ¿no? O sea, no es tanta. No tenemos una radiografía de cómo están las tinas o las piscinas abajo de nuestros pies. O sea, no sabemos exactamente cuánto almacenan. Podemos tener un estimado, pero no sabemos a ciencia cierta cuánto tienen. La forma de medirlos es como con piezómetros, que es como si fuera un termómetro, pero para el agua subterránea. O sea, lo único que mides es el nivel del agua. Más abajo, menos agua. Más arriba, más agua, ¿no? Lo que lo hacemos es, esto se está haciendo mucho con piezómetros. El piezómetro es una forma muy, como fancy, ¿no? Como muy elegante de decirle que perforas un hoyo, le pones una tubería, a la tubería le haces hoyos, y claro, el agua que está fuera del subsuelo entra por esos hoyitos y ese tubo pues te va a medir el nivel, ¿no? Es hacer una perforación, hincar una tubería y esa tubería hacerle hoyos para que entre el agua dentro de la tubería.
se tienen muchos en muchos lugares en California. Y lo que hacemos es evitar que se vayan bajando de forma crónica. Cuando llueve, el agua se infiltra y el piezómetro sube. Y luego deja de llover o sacan agua y el piezómetro baja. Vuelve a llover y sube, ¿no? Entonces tiene esa fluctuación, eso es normal. Lo que hay que medir es que de temporada a temporada no siempre vaya para abajo. Yo había escuchado acá, por lo menos en la región, se ha utilizado poliedros de isopiezas para primero calcular cómo la capacidad de estanque que podría tener y después en el fondo la altura del acuífero, que se va monitoreando en el fondo a lo largo de la temporada. Sí. Esperamos, Lucas, haber contestado tu pregunta. Sí. El otro, nada más lo que está haciendo Ale y lo que estamos haciendo ahí con Ale y con Javier y el grupo del CIMI, es básicamente hacer la modelación, o sea, con esta información y con los usos de agua, ver cómo fluctúan esos valores a lo largo del tiempo. En el caso, aquí es mensual, desde 1952, y utilizar esos modelos. El modelo, imagínate que es como si tuvieras una maqueta, una representación a escala de lo que estás de lo que está ahí, ¿no? Pero en lugar de tú probar las estrategias en la vida real, los pruebas en tu maqueta, en claro, tu modelo. Y entonces, pues, eso es mucho mejor, porque pues, si la riegas, la regaste en el modelo, en la maqueta, no la regaste allá, ¿no? O ves qué estrategia te daría mejor resultado. Y de ahí lo importante, bueno, uno es de la medición, uno de los participantes decía lo que no se mide, o sea, no se puede manejar lo que no se mide. Eso es uno. Y el segundo es que ya que lo estás manejando, pues hay que ver qué alternativas nos pueden dar mejores resultados. Muchas gracias. Nuestro amigo Adolfo Sandoval de INDAP pregunta sobre tiempo de residencias del agua, subterráneas, superficiales, si tienen información de California antes y después de la sequía. Sí, ríos que están conectados, o sea, cuando tienes cuando el acuífero está conectado en todo el tiempo al río, o sea que la napa de agua no se ha ido por debajo del fondo del río, ahí es entre semanas a meses. Cuando la napa de agua ya se fue más abajo del río, cuando ya hay sobreexplotación del acuífero, ya es de temporadas de medio año a años. Es más largo el tiempo de residencia. Y también hay que... o sea, el agua en los acuíferos y en los ríos se recircula. O sea, entra nueva agua de la lluvia y se mezcla, ¿no? Y luego sacamos el agua. Y luego vuelve a entrar más agua de la lluvia y se mezcla. O sea, el tiempo de residencia tiene su ciclo. El agua que está hasta el fondo del acuífero, pues ha estado sentada ahí más tiempo. O sea, no es que tarde 20 años o 30 años en llegar. Nada más que se quedó sentadita ahí un rato. Entonces, a veces los tiempos de residencia aquí pueden ser de 100 años, pero no es que tarde 100 años en llegar ahí. Lo que pasó es que pues esa molécula del agua se fue hasta ahí abajo y puso un poquito perezosa, entonces sentó ahí. Bueno, cuando han habido problemas de contaminación arriba en Andina, se demora entre 36 y 48 horas en llegar a la desembocadura de la Aconcagua. Y en Panquehue yo entiendo que se han hecho algunos monitoreos donde bien almacenada en un acuífero, el agua avanza 400 metros por año, o sea, súper poquito, la verdad es que... Y me imagino que deben haber mejores acuíferos todavía que tienen más herméticos y sellados sus límites y sus bordes. Para Felipe, ahí estás... Sebastián Domenet nos pregunta si es que el diagnóstico es un diagnóstico que ustedes hacen en forma continua y qué variables consideran para hacer ese diagnóstico, o es solamente una fotografía inicial del servicio que ustedes prestan. Y también nos pregunta Felipe, ¿qué tipo de índice de vigor usan, espectral o termal? Sí, a ver, primero el diagnóstico hídrico, al igual que el ejemplo de la radiografía, o que pueden ser algunos exámenes médicos, que se realiza en momentos específicos. No es una herramienta para estar viendo semana a semana, ni siquiera mes a mes. Yo creo que no se justifica para eso. Uno se puede apoyar para algunas decisiones en imágenes satelitales, con frecuencia de pocos días, y para otras en el campo, con sensores de humedad, por ejemplo, pero colocados donde realmente... sabemos que están representando una determinada realidad, no por tincada nomás. Entonces, al tener un diagnóstico hídrico, yo puedo elegir dónde, por ejemplo, voy a ubicar sensores de humedad, dónde voy a hacer calicata, así puedo ver, por ejemplo, los mejores sectores del campo, contrastarlos con los sectores que están más complicados y ver cómo avanzo en esa línea. Respecto a los índices utilizados, o sea, y
para cerrar eso, el diagnóstico hídrico es una herramienta que no viene a reemplazar ni las calicatas, ni los aforos de gotero, ni los sensores de humedad, nada de eso. En el fondo es muy complementario, es muy necesario. Ve algo que es una parte de la película, como decíamos, que hoy día no estamos viendo. Entonces, por eso la relevancia. Entonces, no perdernos esa parte de la película porque tiene un impacto económico, como vimos en la presentación. Y a la segunda pregunta, en relación a los índices y a la tecnología que se utiliza para el diagnóstico hídrico, se utiliza un sensor termográfico, full radiométrico. Es un sensor donde cada píxel es un dato de temperatura. Esto es distinto a la tecnología multiespectral. La tecnología multiespectral, estamos capturando distintas bandas, algunas del espectro visible y otras fuera, pero con la tecnología multiespectral, por ejemplo, donde utilizamos el infrarrojo cercano, el borde rojo, etcétera, construimos índices como los índices de vigor, el NDVI y otros, índices de clorofila también, etcétera. La tecnología termográfica es una tecnología mucho más dirigida para poder levantar la condición hídrica de las plantas. Vimos, para acotar eso, en el ejemplo que mostrábamos, ¿no es cierto? Muchas veces la gente habla del vigor y la gente que comercializa imágenes satelitales, no todos, pero hay una cantidad no menor, que también, como hay algunos casos en que el bajo vigor se correlaciona con sectores que no han recibido suficiente agua, trata de correlacionar todo muchas veces a temas hídricos, pero las herramientas de vigor no son las adecuadas para ver los problemas hídricos. Lo más adecuado es la termografía en eso, porque estamos midiendo directamente en la planta la temperatura, el cambio, una situación que ocurre en ese momento, independiente si la planta tiene mayor o menor vigor. No sé si eso responde. Muchas gracias. Yo igual esperaba evitar las calicatas, porque aún me acuerdo esa que me hicieron hacer en segundo año en la primera práctica. No fue fácil. Alejandra me pregunta, bueno, una pregunta ahí media difícil. Jorge Figueroa pregunta, ¿las partes entregan la información? Bueno, yo contesté varias preguntas. Había una muy parecida a esa, online. Sí, yo creo que lo principal es construir confianza y un equipo de trabajo consolidado. Mostrar que el trabajo que uno hace es constante, es consecuente y escucha las partes, como empático. Yo creo que nosotros como equipo hemos recibido muchas lecciones de cómo entender, cómo escuchar al otro, que escapan a lo meramente técnico, que en el fondo es ponerse de acuerdo, van a entregar todo, ya, cuando tengamos toda la información, liberamos, ya, ¿qué tipo de información? Ya, esta información tiene que ser igual para todos, porque ese es el consenso, y se va a liberar al mismo tiempo. Sí, hay consenso, superficial, estamos trabajando el subterráneo, y ese es nuestro gran desafío. Eso no sé si les responde. Es una súper buena noticia, Alejandra, efectivamente, creo que esto ayuda a avanzar en la gobernanza. Esto lo hemos hablado con Rodrigo Riquelme muchas veces, esto es teoría de juego. Todos, frente a una sequía, tenemos que perder un poquito para sentir que estamos coexistiendo armónicamente. Y hacia allá es hacia donde queremos invitarlos en este tipo de ciclos de webinar. Nos pregunta también para ti, Alejandra, Claudia Silva, ¿por qué solamente consideraron la estación Chacabuquito y si fue considerado el balance del catastrado en el proyecto Siren 2016-2018? No, si ella se refiere al modelo, no hemos hecho la comparación con ese estudio propiamente tal, porque el objetivo del proyecto... ¿hay alguien hablando por internet? No. El objetivo del proyecto básicamente busca validar un proyecto, o sea, un modelo que entregó la Dirección General de Agua que se llama WIP Modflow Nativo, que tiene la versión WIP superficial y Groundwater Vista subterránea, que es lo que hemos trabajado. O sea, no busca comparar, o sea, es una buena idea compararlo con otras iniciativas, pero no lo contempla el proyecto bien público. Y con respecto a las estaciones, no solo considera el modelo Chacabuquito, sino que al menos las tres más emblemáticas, lo que mostraba en la presentación. Hay más Muchas detalles. Gracias, Rodrigo, y también todo, para ti. Hay más detalles de todo lo que yo estoy hablando en el trabajo que hemos hecho en equipo en Cini, en la presentación salía Cini. Y yo lo puse en el chat, cine.info,
www.cimhi como cimhi.info. Ahí hay detalle de todo lo que yo les estoy hablando. Escucho. Muchas gracias, Alejandra. Rodrigo Godoy pregunta, ¿la información es pública en el fondo o solamente para quienes son parte de la gobernanza? Esta plataforma es un bien público y está abierta. Está abierta por lo menos las pestañas que mostré yo, que en el fondo te muestra los datos históricos para la cuenca de la Aconcagua, los reportes de los datos que tenemos en línea, la simulación, todo está abierto, es público, es un bien público. Muchas gracias, Alejandra. Para Arturo Valdés, nos pregunta Brain Bertie, ¿cuáles son los caudales pequeños que tú mencionaste, pero no los vimos en definición? Los caudales pequeños dependen de cada región. Cada zona tiene su resolución. En Valparaíso ya hay 3 resoluciones y de hecho hay una que está repartida en varios cuadros. Entonces, en el fondo, hay que meterse ahí y ver cómo se define un caudal pequeño para la zona en la que uno quiere ver. Eso está en DGA.cl, ahí está todos los cuadros, y ahí, en el fondo, ahí se define qué es un caudal pequeño, como para el estándar. Bueno, para dar ya término a este ciclo de... ¿Perdón? Fíjate, Marcela, Vanessa hace una pregunta muy buena, nada más, súper rápido, dice, a pesar del desarrollo tecnológico en el agro, existe la visión crítica de que la agricultura de precisión está centrada en el ciclo de producción. ¿Qué opinan al respecto y en qué nos falta avanzar como país? Sí, en esta plática hablamos mucho acerca de irrigación por presión, sin embargo, nuevamente acá con el canario en la mina, nosotros lo que hemos estado haciendo ya es hacer dos, la mayoría de los agricultores ya tienen 2 tipos de irrigación, irrigación por presión y irrigación superficial, y la idea es que en casos de sequía o uso normal, se utilice la irrigación por presión, donde se ahorra mucha agua, y en casos de excedencia se utilice agua superficial, y con el agua superficial, lo que es en teoría no eficiente, pues lo estás poniendo abajo de la alfombra. Esa agua la dejas para que recargue el acuífero abajo. Entonces me parece que lo que Vanessa está mencionando es muy importante, que es, que no, la irrigación por presión no nos va a sacar del problema. Es como que la irrigación por presión, más lo que están haciendo el manejo intrapredial, el monitorear las plantas uno a uno, después lo que está haciendo Ale, que es a los distritos de riego, ver cómo se maneja eso en forma global toda la cuenca, y pues bueno, que aquí lo que les decía, que es, no es nada más una sola, no es que vayan compitiendo una con la otra, ¿no?, sino que son complementarios, y ahí pues es otra parte de las herramientas. Perdón, Marce. No, está bien, es cierto, hay que hacerlo todo es necesario, estamos atrasados con estas cosas, de hecho, a los relatores, especialmente a ti, Sam, el primer capítulo fue justamente sobre gobernanza e infiltración de acuíferos como modelo de Australia. El segundo fue huella de agua como un criterio de selección de los clientes de todo lo que son consumidores de frutas y hortalizas que produce la agricultura, que ingerimos todos los días y varias veces al día, y nuestro nutricionista nos dice que son necesarios para ingerir vitaminas y alimentarnos bien. Y por eso cada una de estas charlas vamos a ir viendo cómo... cada uno de los expertos nacionales e internacionales nos invitan a hacer y a pensar en distintos modelos, en distintas prácticas que hay que ir sumándolas y hay que ir priorizándolas, pero son todas, en el fondo es una cartera de temas que hay que avanzar. Agradecemos a todos su participación en este tercer encuentro del ciclo de webinars internacional sobre eficiencia hídrica y los dejamos invitados el próximo 24 de septiembre a las 15 horas, el mismo jueves, en el webinar Agua, Manejo Sustentable y Productividad, donde vamos a tocar esas dos temáticas. Recordarles que esta iniciativa ha sido financiada con aporte del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional, Origen de Recursos 2019, y el video de este webinar quedará disponible en el sitio web del evento www.agroimpulsa.cl y en www.fedefruta.cl.
En nombre de Corfo, del Gobierno Regional y de Fede Fruta, queremos agradecer esta tarde su participación tan valiosa para nosotros y les deseamos una muy buena tarde. Los esperamos el próximo 24 de septiembre. Muchas gracias. No olviden responder la encuesta si están interesados en ser contactados por la empresa